la seguridad de la salvación del alma. Es decir, una vez que la persona se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio, entra a la salvación de su alma, a la vida eterna. Una vez salvo, siempre salvo. Esta expresión tiene relación, ¿cierto?, con la vida eterna y con la inmortalidad. Siempre salvo. Significa siempre salvo de que al alma le sea quitada la vida por pecar. O sea, la inmortalidad para el alma tiene relación cuando se habla de la muerte. Es decir, el pecado se condena con la muerte del alma. Pero una vez que la persona se arrepintió, acá, en la mente, hizo un cambio en la manera de pensar, porque eso significa arrepentimiento para salvación, es un cambio en la manera de pensar, es un cambio mental, cambio de mente. Cristo, cuando inició su ministerio de salvación en la tierra, comenzó a demandar el arrepentimiento. Y también comenzó a demandar creer en el Evangelio. Marcos 1.15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Transforma tu mente. Tu mente está corrompida. Somos parte de una creación humana caída. Nuestra moral está corrompida y la mente está corrompida. La moral humana, mientras el alma viva en el cuerpo, no puede cambiar. Puede mejorarse, pero no cambiar del todo. Lo que puede cambiar es la mente, que está corrompida. Y la mente cambia cuando es transformada con la Biblia. O sea, que la base de pensamiento sea lo que está escrito en la Biblia. Cuando el hombre piensa igual que Dios piensa de nosotros, mientras nosotros vivimos en el cuerpo, ahí el hombre ha logrado cambiar su mente, se ha logrado arrepentir. Cambio de mente, metanoia. Eso es lo que Dios está exigiendo, que te arrepientas, que cambies tu mente, porque tu mente está corrompida, igual que tu moral. Para que tú puedas ver cómo está tu moral caída, corrompida, que jamás podrás evitar infringir la ley de los mandamientos, tienes que cambiar tu mente. Tu mente. Metanoia. Arrepentimiento. Es como metaverso. Otro universo. Cambio de universo. Metanoia. Otra mente. Cambio de mente. Cambia tu mente. Porque si no cambias tu mente, no podrás ver cómo estás tú moralmente. Estás corrompido. Vas a pecar siempre. Toda tu vida, hasta que te mueras, vas a cometer pecados contra Dios. Y una vez que tú cambies tu mente, podrás conocer la verdad. Es decir, en 2 Timoteo 2.25 dice que Dios le conceda a esta gente que se opone, los que se oponen al verdadero arrepentimiento, los que se oponen al verdadero evangelio, que Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no se arrepienten, acá, no podrán conocer la verdad. La verdad respecto de cómo se encuentran moralmente ante Dios, corrompidos, y la verdad de lo que hizo Cristo en la cruz, para darle cumplimiento a la promesa. La promesa es darnos vida eterna. En 1 Juan 2.25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cuál es la promesa que Dios nos hizo? La vida eterna. Y hablando de lo eterno, nosotros tenemos en Jeremías capítulo 1, versículo 5, lo que dice Dios de Jeremías. Antes de que te concibiera en el vientre de tu madre, antes de que te gestara en el vientre de tu madre, te conocí. Tenemos que nosotros conformar nuestra mente a la Biblia. Tiene que haber arrepentimiento, arrepentimiento continuo. En Jeremías capítulo 1 dice, antes de que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Antes. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te aparté para mí. Santificar, apartar. Te di por profeta a las naciones. Esto se está hablando respecto de Jeremías. Cuando se habla de Cristo viniendo al mundo, en Hebreos capítulo 10 dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste ni te agradaron, mas me preparaste cuerpo. A ver, respecto de Cristo,
Cristo es Dios, Dios, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Respecto de nuestro Dios que se encarnó, Cristo, el Hijo de Dios, Dios Hijo. Ya, respecto a la venida de Cristo al mundo, a su venida, dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron. Más me preparaste cuerpo, ¿ya? Me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron, pero más me preparaste cuerpo. Entonces, el Señor siempre ha existido. Él es el Alfa y el Omega. No tiene ni principio ni fin. O sea, es eterno. Sin embargo, el Señor está diciendo, al venir al mundo, tu Padre me preparaste cuerpo, cuerpo físico. Pero Dios siempre ha existido. Lo que pasa es que para venir al mundo, le fue preparado un cuerpo. De Jeremías, que es un ser humano. Dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice que antes que te formara, que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. O sea, antes de que Dios le preparase cuerpo a Jeremías, ya Dios lo conocía. Miren, hay un filósofo matemático y científico, existió, vivió, en el año 1700, René Descartes. Este filósofo, y yo no es que esté hablando filosofía, solamente estoy tomando algo en cuenta de lo que dijo este hombre. Pienso, pienso, luego existo. Ya esto no tiene nada que ver con la Biblia, pero sin embargo, es de sentido común, ¿verdad? O sea, si yo pienso, estoy existiendo. Lo encuentro súper lógico. Si yo no pensara, no existiría. Pero como pienso, estoy pensando, entonces yo existo. Pienso, luego existo. Ahora, el solo hecho que usted, mi querido amigo, usted, yo, nosotros los seres humanos, hayamos estado en la mente de un Dios que siempre ha existido, ya eso es prueba suficiente de que por lo menos nosotros siempre hemos existido en la mente de Dios. Por lo menos en la mente de un Dios eterno. Eterno, que siempre existe. Nunca deja de existir. Eso es eterno. Entonces, ¿cuándo fue que usted estuvo en la mente de Dios? Siempre. Porque en la eternidad no hay tiempo. No hay un cuándo. Es un presente continuo. Siempre existir. Entonces, el hecho de que los seres humanos hayamos estado en la mente de un Dios que siempre ha existido, que siempre existe, eso es prueba suficiente de que nosotros siempre, siempre hemos existido y siempre existiremos. Tenemos existencia eterna. ¿Cuándo nació Dios? ¿Cuándo fue creado Dios? Jamás, porque Dios no fue creado. Él siempre ha existido. Siempre. Siempre ha existido. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son eternos. No tienen principio ni fin. Entonces eso es eternidad. Eterno. Que no tiene ni principio ni fin. Nuestro Señor es el Alfa y el Omega. No tiene ni principio ni fin. Siempre es eterno. Y siempre existiendo el Señor en la eternidad, antes de crear el mundo, nos pensó a nosotros. Nos pensó. El solo hecho de que Dios, que es eterno, nos haya pensado en la eternidad, eso es prueba suficiente de que nosotros tenemos existencia eterna. Siempre hemos existido y siempre vamos a existir. Siempre. Eternidad. Eterno. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. ¿Ya? Antes. O sea, para que algo que siempre ha existido, que tiene eternidad, pudiese vivir en este espacio físico temporal, en este mundo terrenal, le fue preparado un cuerpo. A Jeremías, por lo menos a Jeremías. ¿Ya? Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, antes que yo te preparara un cuerpo para que tú vinieses a este mundo, a vivir en este mundo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías.
Aquí Dios está hablando de Jeremías en lo particular. Pero esto tiene que ser un ejemplo para todo ser humano. O sea, el solo hecho de que nosotros hayamos estado en la mente de un Dios que siempre ha existido es prueba contundente de que nosotros siempre hemos existido. Siempre. Por lo menos en la mente de un Dios que tiene eternidad. Por lo menos. Por lo menos en la mente de un Dios que siempre ha existido. Entonces, ahí tenemos eternidad. Tenemos eternidad. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, el libro de Eclesiastés, que viene después de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, hablando del alma, dice la palabra del Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces tenemos Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Siempre que Dios se refiere al alma, cuando Dios se refiere a nuestra alma, que es nuestra persona, le llama alma propiamente tal, o también usa el término corazón, asiento de nuestras emociones, del alma. O sea, cuando Dios se refiere a nuestra alma, usa indistintamente el término alma propiamente tal, o también el término corazón, para dirigirse a nosotros, nuestra alma. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, Dios dice, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, nuestra vida, el corazón, la vida nuestra, el alma. En Proverbios 4, 23, Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hablando de la muerte física, de la muerte del cuerpo. ¿Cuándo el cuerpo pierde la vida? Cuando pierde el alma. Esto a lo mejor es difícil entenderlo, pero hay que masticarlo bien. ¿Cuándo el ser humano entra en muerte física? Cuando pierde el cuerpo su alma. Porque el alma es la que tiene la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El alma tiene la vida. Entonces, ¿cuándo le ocurre la muerte al cuerpo? Cuando el alma abandona el cuerpo. El cuerpo queda desamparado respecto del alma. Porque es el alma la que tiene la vida. La existencia eterna. El alma humana es la que tiene la existencia eterna. Antes, Jeremías 1:5. Antes que te concibiera en el vientre de tu madre, antes te conocí, desde antes que te preparase cuerpo. Ya te conocía ya, ya estabas en mi mente. Ya estabas en mi mente, Jeremías. Jeremías, capítulo 1, versículo 5, esto hay que repetirlo varias veces. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que te preparase cuerpo físico, Jeremías, te conocí, antes de que vinieses a este mundo, ya te conocía. Dios todo lo ha hecho hermoso y ha puesto eternidad en el alma humana, el alma. Cuando se habla del alma, Dios le llama también corazón. No es el músculo cardíaco, biológico, que bombea sangre, no. Es un término, corazón, para referirse al alma, el lenguaje espiritual, a nuestra vida, la vida nuestra, el alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu alma, tu corazón, porque de él mana la vida. El alma es la que tiene la vida. El alma. Ahora en Romanos capítulo 2, versículo 5, nuevamente se está hablando del alma.
cuando el apóstol Pablo habla del corazón. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, cuando se habla de nuestra vida, se está hablando de nuestra alma. Cuando el cuerpo pierde el alma desampara el cuerpo pierde la vida, porque pierde el alma. El alma es la que tiene la vida, nuestra alma, nuestro yo interno, que tiene existencia eterna. Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma humana, en el corazón. Eternidad. Siempre hemos existido y siempre hemos de existir. Que no todo acaba para nosotros con la mera muerte del cuerpo. La muerte del cuerpo es la muerte primera. La primera muerte, la del cuerpo. Pero hay una muerte para el alma. Pero resulta que el alma tiene eternidad. Si la muerte del cuerpo es cuando el cuerpo entra en muerte y deja de existir, ¿cómo será entonces la muerte para el alma, si el alma seguirá existiendo? Entonces aquí ocupamos el término desamparo. El término es el desamparo. Es cuando Dios para siempre le quita el amparo al alma, para siempre. Sin que nunca más Dios vaya en el amparo de un alma que tiene existencia eterna. La ejecución de la pena de muerte para el alma se da cuando Dios le quita para siempre el amparo y el alma, salido del cuerpo, entra a la eternidad en un estado de desamparo eterno. Por más que el alma clame al Creador, clame por auxilio, clame por amparo, nunca, en toda la eternidad, en todo el resto de la eternidad, el Creador irá en amparo, en auxilio de esa alma. Fue lo que exclamó Cristo en la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí Cristo estaba experimentando la condena que debe experimentar un alma por causa de los pecados. La muerte del alma. Pero el alma tiene existencia eterna. La muerte del alma no es igual que la muerte del cuerpo. Porque cuando el cuerpo muere, deja de existir. Cuando el cuerpo entra en muerte, deja de existir el cuerpo. Se agusana, se desintegra. Pero cuando el alma entra en muerte, sigue existiendo. Desamparada para toda la eternidad. Ahora, una vez salvos de que al alma le sea quitada la vida, salvado de la muerte del alma, salvación de la muerte eterna, no de la muerte física. Salvación de la muerte eterna, no salvación de la muerte física. Estamos hablando de eso. Porque el alma tiene eternidad. Y si el alma entra en muerte eterna. Eterna, eterno estado de muerte. Seguirá existiendo el alma eternamente en estado de muerte. Separada, desamparada de Dios. Sin que nunca más Dios vaya en auxilio o en amparo de un alma que siempre va a seguir existiendo. O sea que, siempre hemos existido, entramos a este mundo, metidos en un cuerpo, el cuerpo muere y salimos de este mundo y seguimos existiendo. O sea, el solo hecho, voy a repetirlo esto, el solo hecho de que Dios, que es eterno, es el alfa y el omega, siempre ha existido, nos haya pensado, antes de darnos cuerpo, antes de que nos metiera en este mundo dándonos un cuerpo, el solo hecho de que Dios en la eternidad nos haya pensado a nosotros, significa que nosotros siempre vamos a existir, siempre. Venimos de un Dios que siempre ha existido. Lo que pasa es que el cuerpo físico es preparado en el vientre materno para que el alma entre a existir temporalmente en este mundo físico temporal. Pero tanto la entrada como la salida da alusión a que nosotros venimos y nos vamos a la eternidad.
de donde venimos nosotros. En Génesis capítulo 2, versículo 7, ahí Dios nos está diciendo cómo fue que Dios nos formó nosotros para vivir en este mundo. Dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí Dios sopló el ruaj y el neuma, ¿verdad? El alma y el espíritu. Ruaj, alma, neuma, espíritu. Entonces, el hombre fue un ser viviente en la tierra. Pero cuando se habla de que Dios sopló, cuando Él sopla de la misma sustancia de Dios, entra el ruaj y el neuma en un cuerpo tomado del polvo de la tierra. Pero nuestra esencia viene de Dios. Somos soplados y entrados en un cuerpo tomado del polvo de la tierra. O sea, nosotros venimos del Señor, venimos de Él, soplados a entrar en un cuerpo físico. El cuerpo, lo de la tierra. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. El cuerpo, pero el alma, el espíritu vuelve al que lo creó. Y el alma que somos nosotros, porque el espíritu es lo que le faculta al alma poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ya? Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque el hombre animal, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿ya? Con el Espíritu. Entonces, el Espíritu le permite al alma poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Poder tener relación con Dios. Pero ese es el Espíritu. Y Dios nos da el Espíritu para que tengamos relación con Él. Pero al alma le da el espíritu. El alma nuestra es la vida, nuestro yo. O sea, lo más importante es nuestra alma. No tanto el espíritu y el cuerpo, porque el cuerpo es transitorio. Solamente para vivir una vida terrenal nada más, temporal, que se acaba. Pero es nuestro yo, el alma. El espíritu es lo que le faculta al alma poder percibir a Dios. Pero el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo queda en la tierra. Y nuestro yo, nuestra esencia, nuestro yo, el alma, nuestra vida, tiene que ir a la eternidad. Viene de la eternidad, entra este mundo y va a la eternidad. Entramos. Y salimos. Tenemos que salir a la eternidad. Si este mundo físico un día se va a acabar. Se va a terminar. Se va a absorber y reducir a cero. Un día el tiempo no existirá más. ¿Ya? ¿Me permiten? Entonces, hay algo que Dios le prometió a Abraham, padre de la fe, en Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham es Cristo, en la cruz. Ahí Cristo, en la cruz, consumó la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Benditas. Las naciones todas de la tierra, todas las familias, todas las naciones de la tierra, todos los seres humanos del mundo, bendecidos. Bendecidos con la inmortalidad para el alma. Si esa es la bendición, la vida eterna.
Es decir, Cristo en la cruz vino a consumar la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿ya? En Génesis 22, 18. Por cuanto esto hiciste, Abraham, no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya, esa bendición es para el alma, para nuestra vida. No para el cuerpo es temporal, la vida terrenal es temporal. De hecho, el mismo Señor Jesús dice, ¿de qué le aprovechará al hombre si viviere bien en este mundo, ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo, en este corto espacio de tiempo? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Si es el alma la que tiene que ser salvada de la muerte por pecar. Y a eso vino Cristo. Cristo vino a impedir que en ningún momento de nuestra eternidad le fuese quitada nunca la vida al alma. Dejándola el alma que tiene eternidad con vida, vida eterna. Ahí está la vida eterna. El alma siempre va a existir, siempre. Siempre ha existido en la mente de Dios. Dios le prepara un cuerpo al alma, le da el espíritu para poder relacionarse con Dios, estando en este mundo físico, y luego el alma tiene que volver a la eternidad. Porque siempre hemos existido, existiremos y vamos a existir por toda la eternidad. Dios ha puesto eternidad en el alma. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes te conocí. En la eternidad. ¿En qué momento usted, mi querido amigo, mi estimada señora, mi estimado caballero, estimado joven, en qué momento usted fue pensado en la mente de un Dios que siempre ha existido? ¿En qué momento? En la eternidad. No ahora. O sea, nosotros un día en la eternidad, donde siempre se existe, no hay espacio-tiempo, fuimos pensados en la mente de un Dios que siempre ha existido. Nos pensó Dios. Mi nombre es Ulises. Dios pensó en Ulises. ¿Cuál es su nombre? El nombre de usted. Si es mujer, si es hombre. Su nombre, su persona, fue pensado en la mente, en la eternidad de Dios. En el existir eterno de Dios, del Alfa y el Omega. Entonces, Jeremías 1.5 es muy importante. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que te empezase a formar. Antes que el óvulo fuera fecundado por el esperma. Antes. Entrando al mundo, se habla de Cristo, dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste ni te agradaron. Más me preparaste cuerpo para venir a este mundo. O sea, el cuerpo es preparado para que nosotros, Dios y nosotros, entremos a este mundo físico temporal. El alma es insuflada, soplada en un cuerpo tomado del polvo de la tierra. El cuerpo muere y el alma que tiene la vida entra en la eternidad. Eso tiene que estar muy claro a la luz de la palabra del Señor. Ahora, una vez salvados nosotros, una vez salvos, siempre salvos. ¿Por qué? Porque obtenemos la promesa. A eso vino Cristo, la vida eterna. Para obtener la vida eterna, Cristo comenzó a demandar dos demandas. Que cuando el ser humano cumple con estas dos demandas, obtiene la vida eterna. La inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. El Evangelio lo está anunciando el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. El apóstol Pablo dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie. Las traducciones católicas dicen, en el cual también perseveráis. Ya eso es diabólico, está tergiversado. No, en el cual estáis firmes, estáis en pie. En el cual sois salvos si os asís a esta palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creísteis dudando, creísteis sin fe, con incerteza. Creísteis, pero no del todo, no estuvisteis convencidos.
Estuviste creyendo, pero con una cierta incerteza, dudando. Eso es creer en vano, no te sirve. Tiene que ser con certeza, tiene que ser con fe. A no ser que en vano creísteis. Porque os transmití, entre las primeras cosas, lo que también recibí. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue, una vez resucitado, fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, y después por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún están con vida y otros duermen. Eso está en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Entonces, Pablo está anunciando lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz para darle cumplimiento a la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué es lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz? Morir por causa de los pecados nuestros. O sea que Cristo se dejó imputar en la cruz, imputar penalmente por amor infinito a nuestras almas, lo quiso hacer Cristo voluntariamente, dejarse imputar, cargar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que vivamos en este cuerpo. No quedó ningún pecado que nuestras almas lo van a cometer todo el tiempo que nuestras almas viven en el cuerpo, que no le fueran imputados a Cristo hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Ninguno. Todos, el 100%. Para poder darle cumplimiento a la promesa que nos hizo, Cristo tuvo que dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que vivan incorporadas en el cuerpo. Porque todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas en nuestro cuerpo, nuestras almas van a pecar. En Romanos capítulo 7, versículo 14, el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo, ya siendo salvo, ya obteniendo la vida eterna, no era cualquier salvado el apóstol Pablo, no. Era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Ya el apóstol Pablo siendo el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, con vida eterna, el apóstol Pablo dice respecto de sí, en Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley divina es espiritual. Cada vez que Dios ordena al hombre, eso es de carácter espiritual. Ley divina, con ordenanzas. Cada vez que Dios nos manda mandamientos, esa ley de los mandamientos del Señor es espiritual. Pero nosotros vivimos en un cuerpo de carne. O sea, el alma viviendo en un cuerpo de carne no puede obedecer al pie de la letra los mandamientos divinos, porque la ley divina es de carácter espiritual, mas nosotros estamos viviendo, nuestro yo, nuestra alma, en un cuerpo de carne. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Es muy importante entender lo que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos está diciendo. Es por eso que en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, hay cuerpo espiritual y hay cuerpo terrenal. Una es la gloria del terrenal y otro es la gloria del espiritual, del celestial. Cuerpo espiritual, celestial. Cuerpo terrenal, carnal. Una es la gloria del terrenal, otra es la gloria del celestial. O sea, puede haber un cuerpo físico muy bello, muy bonito, muy lindo. Esa es la gloria que puede tener un cuerpo terrenal. Pero la gloria de un cuerpo celestial es de una belleza infinita, superior infinitamente a la belleza que puede tener un cuerpo físico. Yo tengo un cuerpo físico, ¿ya? Pero está prometido para los que nos hemos arrepentido y hemos creído con fe en el Evangelio, que hemos entrado al nuevo pacto, está prometido un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo incorruptible. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 53, porque es necesario, es extremadamente necesario que esto corruptible sea transformado, sea revestido, sea transformado, que esto corruptible sea vestido de inmortalidad. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es necesario porque todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo va a rebelarse contra la ley divina. No la va a cumplir al pie de la letra.
Podemos cumplir la ley divina y debemos hacerlo, pero del todo estamos imposibilitados moralmente. Porque la ley es espiritual, mas nosotros vivimos en un cuerpo de carne. Eso está diciendo Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién lo está diciendo esto? Un salvado de la muerte de su alma, salvado de la muerte de su alma, con vida eterna, con inmortalidad. El apóstol Pablo ya era salvado, ya lo era ya. Y no era cualquier salvado, sino que era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Y en esa condición, estando ya salvado él, ya siendo del Señor, dice, yo soy carnal, vendido al pecado, y la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Romanos 7, 14. ¿Qué significa eso? Significa que el ser humano está demandado por Dios a que reconozca que todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo no puede obedecer la ley divina. Está incapacitado moralmente. Ahora, infringir la ley es pecar. No importa qué tipo de ordenanza que esté contenida en la ley. Sí, porque Dios le dio una ley divina a Adán, que consistía en una ordenanza. Dios le dio una ley divina al pueblo de Israel, que consistían en 10 ordenanzas, los 10 mandamientos, escritas en las tablas de piedra. Se le entregó a Moisés para entregarle al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Tanto Adán no cumplió la ley divina, que tenía un mandamiento, como tampoco el pueblo de Israel, que tenía 10 mandamientos. Ahora, el arrepentimiento es una demanda que hace el Señor a que el hombre pueda ir transformando su mente corrompida, transformándola, ¿cierto? Leyendo la Escritura, leyendo la Biblia. Es como que si esto fuera un pendrive, y yo tengo mi computadora aquí central, entonces yo conecto el pendrive y empiezo a transferir la información de la Biblia a mi mente. Esta mente tiene información corrompida, falsa, tiene mentira, engaño. Entonces, mis neuronas del cerebro están llenas de información falsa. Entonces, tienen que vaciarse esta información de mis neuronas, dejar las neuronas de mi cerebro, ¿ya?, con capacidad para recibir información nueva. Entonces, la información de la Biblia empieza a ser transferida a mi computador central, mi mente. Entonces empieza un lead meter, ¿verdad? 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Se está transfiriendo la información de la Biblia a mi mente. Transferencia de información. 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Me estoy arrepintiendo. Cambio de mente, metanoia. Me estoy arrepintiendo. 80, 90, 100% me arrepentí. Transferí la información que dice la palabra del Señor a mi mente. Cambié mi mente. Antes de que la Biblia estuviera en mi mente, yo tenía pensamientos basados en lo que me enseñaron mis padres, me enseñaron mis profesores de enseñanza básica, mis profesores de enseñanza media, profesores de la universidad, instituto superior, lo que me dicen los filósofos, la historia, la religión, lo que me susurra Satanás. Pero ahora limpié mi mente, la reseteé, la dejé disponible en mis neuronas para recibir información y la llené de Biblia. Entonces cambié mi mente. Ahora yo me miro nuevamente como estoy ante Dios y me veo corrompido moralmente. Que desde la planta del pie hasta la cabeza, todo en mí es hinchazón y podrida llaga. Heridas expuestas, malolientes. No están vendadas ni curadas con aceite. ¿Dónde dice eso? Dios, de nosotros, en Isaías capítulo 1, versículo 5. Que nuestras justicias para Dios son trapos de inmundicia. ¿Dónde dice eso? Es la Biblia. Ya la tengo acá, la Biblia. Isaías 64, 5. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Qué dice Dios de la raza humana, incluido yo, incluido usted? Romanos 3, versículo 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 7. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y de amargura. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 7 más. 7 y 7. Así nos ve Dios. Cuando el Señor estaba con sus discípulos aquí en la tierra, con sus creyentes, el Señor le dijo a sus discípulos: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si vosotros siendo malos, se lo dijo a sus discípulos. Cuando el Señor venía descendiendo del monte de la transfiguración, cuando subió con Juan, Pedro y Jacobo, se transfiguró delante de ellos, aparecieron Moisés y Elías transfigurados. Cuando ellos descendieron, se encontraron con un gran tumulto, una discusión. Entonces había una cantidad de gente discutiendo con los discípulos del Señor. Entonces el Señor viene y le dice a esta gente: ¿qué discutís con mis discípulos? Entonces de la multitud, del tumulto, sale un hombre, padre de un muchacho que estaba con un espíritu inmundo. Entonces el padre le dice al Señor Jesús: maestro, traje mi hijo a ti, a tus discípulos, para que le pudiesen echar fuera al espíritu inmundo. Y no pudieron. Y no pudieron. Entonces el Señor se dirige a sus discípulos y los reprende. Y les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Incrédulos y perversos. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de nosotros viviendo en este cuerpo de carne? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vuestro Padre, ya eran hijos, ya eran del Señor. Y el Señor le dice: si vosotros siendo malos. ¿Cómo le dijo el Señor a los discípulos de él cuando venía descendiendo del monte de la transfiguración? Y se dio cuenta que no, por su falta de fe, no pudieron echar el espíritu inmundo del muchacho, de este padre que lo trajo al Señor. Dijo el Señor: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Teniendo muy claro esto, de que el llamado del Señor al arrepentimiento es que el hombre cambie su manera de autopercibirse, que la cambie su manera de autopercibirse. Arrepentimiento es un cambio radical en la forma en que el hombre se autopercibe ante Dios, en el aspecto moral, espiritual y judicial. En el aspecto moral no podemos obedecer una ley que es espiritual, porque estamos nuestra alma viviendo en un cuerpo de carne. El apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 14 dice: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero además, continúa diciendo el apóstol Pablo: porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Luego dice el apóstol: porque según el hombre interior es exclusivo de un salvado, como ya lo era el apóstol Pablo, un nuevo ser creado en Cristo Jesús. Eso es solamente propio y exclusivo de los salvados, de los que ya tenemos vida eterna. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Esa es la ley del pecado, del cuerpo carnal. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Pablo ya había transformado su mente, se había arrepentido. Cambio de mente, metanoia. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama angustiado, gimiendo el apóstol Pablo: ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con el cuerpo físico, con la carne, a la ley del pecado. Ahí está la dualidad de un genuino salvado. Con su mente transformada, sirve a Dios, pero con el cuerpo peca contra Dios, y lo va a hacer siempre, hasta que el cuerpo muera. Diciendo esto de Romanos 7, versículos 14 y 25, tenemos Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros, dice Pablo. Pablo está hablando de él y de los que estaban con él.
Pero también esto aplica para personas como yo, que somos la iglesia del último tiempo, la iglesia séptima, la de la Odisea, la última que va quedando en la tierra. Pero yo me encuentro totalmente indigno de vincularme con esto, porque la iglesia primitiva, de la cual era parte el apóstol Pablo, era una iglesia fervorosa, una iglesia que se reconocía pecadora. Somos pecadores sustituidos por Cristo en la cruz. Y predicaban el evangelio a toda criatura. Nunca abortaron el santo llamado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, como se lo mandó el Señor, la gran comisión. Pero yo me siento indigno de poder vincularme, aunque estoy vinculado porque soy parte de la iglesia del Señor. Pero a esta iglesia tibia, de la cual se expresa el Señor en Apocalipsis 3, versículo 16, a pesar de que soy iglesia y que al morir yo me voy al cielo con el Señor, no me encuentro yo digno de poder hacer mía esas palabras, de que se gime. Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, y no solamente la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Entonces, ahí Pablo está mencionando la adopción, adoptado por el Señor. Una vez salvos, siempre salvos. ¿Por qué? Porque eso es vida eterna. El alma queda salvada. El alma que tiene existencia eterna queda salvada de entrar en muerte eterna. Queda con vida eterna. Una vez salvos, vida eterna. Por lo tanto, siempre salvado de tener que ser condenados a la muerte por pecar. Una vez salvos, siempre salvos. Una vez que nosotros entramos por la puerta estrecha, obedeciendo las dos demandas del Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces yo conformo mi mente a la Biblia, transformo mi mente, me arrepiento y me logro ver por fin como estoy completamente corrompido moralmente, muerto espiritualmente, necesitado de que Dios me haga nacer otra vez mi espíritu, ¿ya? Renacimiento, renacer de nuevo, volver otra vez a nacer espiritualmente, y que mi alma está condenada a la muerte y necesito la salvación de mi alma, de que mi alma entre en la existencia eterna en estado de muerte por pecar. Esa es la condena. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, cuando yo reconozco esta condición de que estoy moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente mi alma condenada a la muerte, más creo que Cristo en la cruz del Calvario me ha sustituido la condena a la muerte de mi alma, porque los pecados que mi alma los cometerá toda mi vida, Cristo los supo todos antes que yo naciera, se los dejó imputar todos a Él y los pagó todos, uno a uno. Hasta el último pecado que yo cometeré estando mi alma en vida, física, en mi cuerpo. Y de esa manera me dejó incondenable. O sea, yo no puedo volver a pagar penalmente, como se pagan penalmente los pecados con la muerte del alma, por los delitos que yo cometeré, que ya Cristo me los cargó hace más de 2000 años y me los pagó todos en la cruz. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos pecados. Ya todos los pecados los cargó Cristo, los deshizo, no existen más. Our sin no longer exists. Nuestros pecados ya no existen más, penalmente. Seguimos pecando y los castigos son morales, pero el castigo penal no existe más. El castigo penal es, por pecar, muerte del alma. Ya ese castigo ya no va más. No seremos exentos por pecar de las terribles consecuencias de carácter moral, las condenas morales, que son sufrimientos, enfermedades, pérdidas, diferentes pérdidas, pérdida económica, pérdida de la salud, incluso pérdida de la vida física, pero nunca más la pérdida del alma, nunca más. Eso fue lo que Cristo vino a cumplir, a consumar, la promesa que nos hizo, la vida eterna. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no solamente prometió, sino que además interpuso juramento. Cuando Dios le dijo, en tu simiente, Abraham, es decir, en mi hijo Jesucristo, está diciendo Dios. Realmente es mi hijo Jesucristo, porque tu simiente, Abraham, tu descendencia, al final es Cristo. En tu simiente, Abraham, es decir, en mi hijo Jesucristo, dice Dios, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, esa bendición es para el alma. O sea, el alma humana
será salvada de tener que ella rendir cuentas penales en un juicio por sus pecados. Ya no irá a juicio. Será salvado de ir al juicio ante el gran trono blanco. Por lo tanto, será salvado de ir al infierno, a esperar el juicio ante el gran trono blanco, y ser lanzado al lago de fuego. Ya no más muerte eterna para el alma. Esa es bendición. Benditas todas las naciones de la tierra. Cuando dice que Dios le hizo la promesa a Abraham, en Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18, porque Dios al hacer la promesa a Abraham, puesto que por ninguno tenía mayor que jurar, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, con abundancia te multiplicaré grandemente. Y así Abraham, aguardando pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos término de todo litigio es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a usted, a mí, a todos los seres humanos del mundo, todas las naciones de la tierra, lo inmutable de la resolución de él, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por medio de dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que buscamos refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no solamente prometió, sino que además interpuso juramento. Prometió y juró que usted sería totalmente salvado de ser condenado por sus pecados a la muerte de su alma. Que usted obtendría la vida eterna, la inmortalidad para su alma. Por lo tanto, ahora la condena es por no creerla. No por ser un pecador, no por pecar. Por no creer la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por no creer a Cristo. Cristo prometió, yo le doy vida eterna. Juan 10, 28. En 1 Juan 2, 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Que el alma que tiene existencia eterna, nunca, jamás, por ningún motivo, entrara en la eternidad en estado de muerte. Sino que entrara en la eternidad en estado de vida, existiendo siempre en estado de vida. ¿Qué es lo que es vida eterna? Existir siempre, por toda la eternidad, en estado de vida. Nunca jamás, nunca jamás, nunca, muerte. Eso es inmortalidad, eso es vida eterna. Esa es la promesa. Entonces, cuando la persona no cree, es condenado. Porque está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios prometió y juró. Entonces tenemos, una vez salvos, una vez que la persona entra por la fe, por la puerta estrecha, sella eternamente para bien el destino de su alma, porque entra a la vida eterna, estando físicamente con vida. En cambio acá, en el camino ancho, una vez que la persona muere, esta es la puerta que da acceso al infierno, a la perdición. Una vez que la persona entra por esta puerta, sella eternamente el destino de su alma para mal, porque entra a la eternidad en estado de muerte. Va al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, antes de que Cristo viniese al mundo, ¿cierto?, a cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham, a salvarnos salvarnos el alma de la muerte eterna, antes de eso tenemos Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ah, pero vino Cristo. Momento. Esto es parcial, porque vino Cristo. Y en Hebreos 9, versículo 27, leemos. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio, porque así está escrito en Eclesiastés, ¿ya? El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sí, pero vino Cristo, lo cambió todo. Y en la misma medida que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo. ¡Ay, qué lindo esto! Así también Cristo, ¿eh? Dice, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Una sola vez ofrecido
Así también Cristo, una vez ofrecido aquí, para llevar los pecados de muchos. O sea, para evitarnos ir a este juicio. Es por eso que en Juan 5:24 el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Vino Cristo a darnos liberación de ir a juicio. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, y después su alma ir al juicio, entrar al infierno para esperar el tormento del juicio, así también Cristo. O sea que este juicio espantoso ante el gran trono blanco lo padeció Cristo aquí en sustitución de nosotros. O sea, Él nos liberó de ir a juicio. Nos liberó de ir a este juicio a tener que rendir cuentas penales por nuestros pecados. Ya no. Ya no tenemos que rendir cuentas por nuestros pecados en un juicio. Porque aquel que rindió cuentas por nuestros pecados ante el Padre fue Cristo en la cruz. Los pecados que cometeremos toda nuestra vida le fueron aplicados a Cristo. Los asumió Cristo. Los de toda nuestra vida hasta que nos muramos físicamente. Y los pagó todos Él. Ya no los tenemos que pagar nosotros. Nuestras almas quedaron incondenables penalmente, con vida eterna. Esto es evangelio. El puro y santo evangelio de salvación. Una vez salvos, siempre salvos. Porque tenemos vida eterna. Tenemos inmortalidad para el alma. Porque tenemos vida eterna. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Primera de Juan 2:25. Juan 10:28. Cristo, antes de ir a la cruz. Y yo les doy vida eterna. Y no morirán para siempre. Los traductores católicos colocan y no morirán jamás. Está mal traducido la segunda parte. Y yo les doy vida eterna. Y no es no morirán jamás, sino no morirán para siempre, porque van a morir físicamente, pero no será para siempre, porque cuando mueran sus cuerpos, yo se los voy a resucitar, incorruptibles. Es la promesa. Porque en Juan 6:40, Cristo dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré su cuerpo en el día postrero. Por eso es que su cuerpo morirá, pero no será para siempre. Ahí está bien traducido respecto al original. Juan 10:28, y yo le doy vida eterna, y no morirán para siempre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie me las arrebatará de mi mano. Y esto es muy importante. Y yo le doy vida eterna. Y no morirán para siempre. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Eso significa seguridad de vida eterna. En Juan 19:30, habiendo dicho el Señor, yo les doy vida eterna, en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no morirán para siempre, porque yo a sus cuerpos se los voy a resucitar en el día postrero, promesa del Señor. Habiendo dicho eso el Señor en la cruz, en Juan 19:30 Cristo dice, en cambio, antes de Juan 19:30, en Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando hubo probado el vinagre, Cristo pudo exclamar lo que ya sabía, que estaba todo consumado. La promesa que nos hizo, la vida eterna, estaba consumada. Por eso Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego dijo, consumado es, tetelestai, finish. Todo finiquitado. La promesa que nos hizo, completamente consumada. Entonces Juan 19:30. Juan 10:28. Yo le doy vida eterna. Juan 19:30. Consumado es. La promesa que les hice, la vida eterna. Y en 1 Juan 5:13, Juan escribe a los creyentes. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna, por siempre, que cuando sus cuerpos mueran, entrarán a la eternidad en estado de vida para siempre. Es la promesa consumada que Dios le dio a Abraham y que fue consumada en la cruz. Aquí,
Aquí Cristo nos dio vida eterna. No creerlo es lo único que ahora condena a la muerte eterna. Porque se está haciendo al Padre y al Hijo mentirosos. Y eso sí que no tiene perdón de Dios. Una vez salvos, siempre salvos, porque es vida eterna, porque es inmortalidad. En 2 de Timoteo, la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, capítulo 1, versículo 10, leemos respecto de la gratuidad de salvación, gracia. Gracia significa recibir sin mérito, gratuitamente, por gracia, no por mérito, por gracia. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Se está hablando de la gracia. O sea que Dios da por gracia, gratuitamente, porque nos ama, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, lleno de gracia, porque Él es benigno con nosotros, porque nos ama, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, cambio de mente. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 24 y 25. Entonces, pero manifestada ahora la gracia del Señor mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, no para el cuerpo, no para el espíritu, para el alma. Abolió la muerte para el alma. ¿Lo logras entender? Pero manifestada ahora la gracia, manifestada ahora la mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte para el alma, no para el cuerpo, porque el cuerpo tiene que morir. No está abolida la muerte para el cuerpo tiene que morir, el espíritu muere. Cuando nosotros dejamos el estado de niñez y empezamos nosotros a cometer pecados, la condena, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se ejerce sobre nuestro espíritu y morimos espiritualmente. Necesitamos que Dios nos haga nacer de nuevo espiritualmente. O sea, no ha sido abolida la muerte contra el espíritu nuestro, ni tampoco ha sido abolida la muerte contra el cuerpo nuestro, pero sí quedó abolida la muerte contra el alma nuestra. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte para nuestras almas y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Inmortalidad, 2 Timoteo 1:10. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 22 al 23. Estos textos los vamos a leer ahora. Pero antes, cuando la persona se arrepiente y cree en el Evangelio, que son las dos demandas que el Señor exige al hombre para que el hombre entre al nuevo pacto con el Señor, sea salva su alma. Recordemos que cuando Cristo inicia su ministerio de salvación en la tierra, comienza a demandar estas dos demandas que quedaron registradas en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos! Mente, cambia tu mente. Y creed que Cristo murió por los pecados de ustedes. Creed en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación. ¡Arrepentíos! Y creed en el Evangelio. Cuando la persona obedece estas dos demandas, se arrepiente, es decir, aquí, en la mente, hace el cambio mental basado en ese cambio mental en la lectura diaria de la palabra, va transformando su mente conforme a lo que dice la Biblia. O sea, la persona llega a pensar de sí mismo, igual como Dios piensa de nosotros mientras vivimos en este cuerpo, ¿verdad? Que estamos corrompidos. No hay hombre que en este cuerpo físico vea el rostro de Dios y no muera. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 6, versículo 1 al 5, Isaías, un santo hombre de Dios, un profeta del Señor, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Luego dice Isaías: entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Basta que Isaías viera
como estaba él viviendo en un cuerpo de carne, viera a Dios para que dijese, he aquí que soy hombre muerto. Ahora tenemos a Job. Job fue un hombre que confiaba en su integridad. Él estaba confiando en su integridad, apostando su vida moral para poder irse al cielo. Esto es un error tremendo. Entonces vino Dios y lo sometió a un procedimiento, a un tratamiento a Job. Para ello usando a Satanás. Bueno, conocemos todos los 42 capítulos del libro de Job. Hasta que por fin al final Job, en Job capítulo 42, versículos 5 y 6, Job llega a decir, por fin, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó cuando Isaías vio a Dios? Dijo, soy hombre muerto. Nadie puede ver, viviendo en este cuerpo de carne, nadie puede ver la santidad de Dios y quedar con vida. Nadie puede ver el rostro de Dios sin que muera. O sea, el ser humano, cualquiera sea, yo mismo, si yo llegara a ver a Dios en toda su divinidad, en toda su esencia de santidad, su gloria, me muero. Porque estoy corrompido, estoy lleno de pecado. Ahora dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento y me aborrezco. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 42, versículos 5 y 6. Toda su vida de santurronería de Job, de integridad, era muy íntegro Job, era una persona correcta, pero él realmente no se había arrepentido. Por eso que ahora dice, por tanto me arrepiento. Antes no se había arrepentido. Cambio mi manera de pensar respecto de cómo me autopercibo yo ante usted, mi Dios. Estoy corrompido, me aborrezco a mí mismo, me aborrezco. Es el mismo sentir del apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el hombre tiene que cambiar su mente para poder verse realmente como está moralmente ante Dios, totalmente corrompido. Que para Dios no hay diferencia entre un pecado y otro. O sea, nosotros los seres humanos podemos decir, los que están en las cárceles, que son asesinos, violadores, criminales, ellos se merecen el infierno. Pero yo cometo algunos errores, pecados chiquititos, ¿no? Para Dios no hay diferencia de pecado. Una persona que asesinó a alguien es igual que yo, que tengo un mal deseo, un mal pensamiento. No hay diferencia entre un pecado y otro, son todos condenables penalmente con la muerte del alma. Y ha dicho todo esto... Los pentecostales, yo no quiero hablar de todos los pentecostales, porque podrá haber alguna fracción de esta religión pentecostal que no caiga en esto que voy a decir yo. Pero el pentecostalismo, por lo menos como lo conozco yo aquí en Chile, es una religión satánica, diabólica. Porque ellos dicen, primero, lo dicen muy bien, la salvación no es por obras. Ahí ellos lo dicen bien. Y recalcan eso, la salvación no es por obras, no. No, porque la salvación es por gracia y por fe. No es por obras. Y ellos insisten en eso, lo cual es correcto. Está bien. Yo también digo lo mismo. Porque esa es la verdad absoluta, que la salvación no es por obras. Pero ¿dónde está la estrategia diabólica de los pentecostales? Que es una estrategia satánica, que se pierde. Entonces, los pentecostales, por lo menos aquí en Chile, tal vez... Habrán pentecostales que sean de Estados Unidos o, no sé, de Colombia, en otros países. Pero voy a hablar de los pentecostales que yo conozco aquí en Chile. Es una religión demoníaca porque ellos dicen que la salvación no es por obra, lo cual es correcto. No es por obra. Pero ellos dicen que se pierde. Entonces, el concepto de lo eterno. Estas personas tienen su mente corrompida. Todos los que abrazan el credo pentecostal. No le alcanza para poder darse cuenta cómo están. Ante Dios, todo ser humano moralmente está corrompido. La corrupción moral no cambia. Pedro dice, cuando él le escribe a la iglesia en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde ahora, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Eso significa que esta naturaleza pecaminosa está viva en el salvado. En el salvado, porque Pedro está escribiéndole en la iglesia. 1 de Pedro 3:21. Ahora, ¿en qué forma se pierde la salvación? ¿Cómo se va a perder una salvación que es eterna? Porque la salvación es eterna. Para vivir eternamente, vida eterna. El concepto de lo eterno significa siempre existir. Siempre. Siempre existir. Nunca dejar de existir. Porque si se deja de existir, no es eterno.
Eterno es siempre ser. Siempre ser. Si se deja de ser, entonces no es eterno. ¿Me doy a entender o no? ¿Me puede llegar a entender usted, mi querido amigo? Eterno es siempre ser. Siempre ser. Mi ser siempre existir. Siempre seguir siendo yo. Si algo deja de ser, entonces nunca fue eterno. Es algo finito. Dejó de ser. Cristo promete vida eterna. Y consume esa promesa en la cruz. La consuma. Es consumada ya. Consumado es lo que les prometí, la vida eterna. Y entregó su espíritu. Juan 19:30. Y Juan escribe a los creyentes en Cristo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Cuando una persona se arrepiente para salvación y cree con fe en el Evangelio, ocurren dos cosas que Dios hace en la persona. Dos cosas que Dios hace en una persona. Aquí la persona está corrompida moralmente, viviendo en un cuerpo de carne, espiritualmente muerto y judicialmente con su alma condenada a la muerte. Son tres condiciones en las que se encuentra todo ser humano en el camino ancho. A ver, voy a nombrar Mateo 7, versículos 13 y 14. Cristo dice, entrad. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, a la perdición. La perdición es el infierno para las almas. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera Cristo dice son pocos los que entran por ella, son pocos los que la hallan. Resulta que para ser salvo del infierno, no solamente hay que hallar, sino que además de hallar, hay que entrar por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida. Para poder entrar, hay que arrepentirse y hay que creer en el Evangelio. Son las dos demandas del Señor para entrar al nuevo pacto, el pacto en la ley de la fe. En Romanos 3, versículos 27 al 28, dice el apóstol Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? La jactancia de aquel que quiere jactarse, decir que yo voy al cielo por mérito, de cumplimiento de mandamiento de la ley. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La salvación es sin obras, solamente por la fe de Dios, del hombre y la gracia del Señor. O sea, el hombre tiene que depositar fe en la gracia del Señor, el don que es Cristo. Que Cristo cuando murió por nuestros pecados, nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados. Entonces, cuando la persona obedece a estas dos demandas, se arrepiente y cree en el Evangelio, Dios hace dos cosas en el ser humano. Lo primero, lo hace renacer espiritualmente. Renacer es un renacido espiritualmente. Nace otra vez espiritualmente. Tal como el Señor se lo dijo a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Le dijo a Nicodemo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que Cristo hace. Una persona está muerta espiritualmente y Dios le hace renacer su espíritu. Es lo primero. Y una vez que la persona ya tiene su espíritu nacido de nuevo, dice en Mateo 22, 32, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, el Espíritu Santo no puede entrar en un cuerpo de una persona que tiene su espíritu muerto. Porque Dios no es Dios de muertos espirituales, sino Dios de vivos. Pero cuando la persona espiritualmente Dios le hace renacer de nuevo, Dios es Dios de vivos, entonces ahí Dios puede entrar a morar dentro del cuerpo de una persona que su espíritu nació de nuevo. Lo segundo que ocurre es que el Espíritu Santo entra a morar dentro. Y entra como un sello de salvación, sellado para vida eterna. Una vez salvo, siempre salvo, con vida eterna, con inmortalidad para el alma. Dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo le está escribiendo a los salvados, a la manada pequeña, a los poquitos salvados que estaban reunidos en una localidad llamada Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. A los santos de Éfeso, los apartados por Dios que estaban viviendo en Éfeso.
Seguramente en una casita muy humilde estaban reunidos los poquitos salvados que estaban en Éfeso. No a toda la región, a la ciudad de Éfeso, no, a los santos de Éfeso, a la manada pequeña, a los poquitos que estaban reunidos en una pequeña casita. La iglesia local reunida en Éfeso. A ellos, el apóstol Pablo les escribe respecto de lo que a ellos ya les había ocurrido. A ellos, el apóstol Pablo dice, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y así nos salvó el alma, pagando él lo que nuestras almas debían pagar, la muerte eterna. Ya no la pagamos nosotros por nuestros pecados, la pagó Cristo. Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros y nos salvó el alma. ¡Aleluya! Buena nueva de salvación. Habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Entró el Espíritu Santo y selló al salvado. ¿Hasta cuándo? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida. Una vez salvo, siempre salvo, porque el Espíritu Santo va a morar en nosotros hasta cuando Cristo venga a redimir nuestros cuerpos, hasta el rapto de la iglesia de Cristo. No se va más al Espíritu Santo. Una vez salvo, siempre salvado. Al pecar, nunca más se pierde la salvación. El Espíritu Santo que vive en mí se contrista, se entristece, pero nunca más sale, porque es un sello hasta la redención. Es por eso que en Efesios 4, versículo 30, el apóstol Pablo, habiendo dicho, ya, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Ahora el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. O sea, no pequen tanto, porque ustedes al pecar están entristeciendo al Espíritu Santo que está dentro de ustedes. Porque el Espíritu Santo que está dentro de ustedes no va a salir más, porque Él la prende en garantía. O sea, el Señor deja una prenda en garantía a aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio. Es el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia en los cielos, el Espíritu Santo. Una prenda en garantía es algo que alguien deja en garantía hasta que se selle el trato. Por ejemplo, una vez que yo me quise comprar un vehículo, un buen vehículo, me gustó mucho, era un Renault. Entonces yo dije, ¿cuánto vale el Renault? El Renault vale 32 millones de pesos. Carísimo. Tengo en efectivo 15 millones de pesos y puedo pagar en cuota el resto. Me dijo, no hay problema, páguelo en cómodas cuotas. Pero yo dije, mire, yo quiero comprarlo en efectivo. Tengo dinero en el banco, puedo hacer una transferencia. Sí, pero hay problemas con el cupo. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Dije yo, voy a sacar 15 millones de pesos en efectivo y se lo deposito al contado, a la cuenta del concesionario. Esa es una garantía de que el auto es mío. No me lo venda, porque ese auto me gusta, ese Renault. No me lo venda. Entonces me hicieron un contrato. Ese auto ya es de Ulises Astudillo. Vale 32 millones de pesos, ya dejo 15 como garantía. Garantía, ¿ya? Eso significa arras. Arras significa garantía. Es prenda en garantía. Esa prenda fueron 15 millones de pesos depositados al contado, a la cuenta del RUT del concesionario. Entonces ya el vehículo quedó prendado. Ya no lo pueden vender. Está prometido a mí. Pasó un tiempo como de 2 semanas. Entonces yo reuní dinero en efectivo y lo transferí a una cuenta que era el saldo de los 32 millones de pesos. 32 menos 15, ese saldo lo tenía que depositar íntegramente en la cuenta del concesionario. Entonces pasó un tiempo, entre tanto yo iba hablando por teléfono con la concesionaria y yo decía, el auto tiene que estar ahí, no se lo vendan a nadie, el coche es mío, hasta que llegó el momento que yo reuní el saldo que faltaba y me fui directamente a la concesionaria para ver el vehículo. Ahí estaba mi vehículo, nadie había ofrecido comprarlo, pero ya estaba prendado a mí. Ya estaba garantizado a mí.
No lo podían vender. Yo había dado una prenda en garantía, 15 millones de pesos, ya era mío. Lo que pasa es que no lo había hecho efectivo, pero ya era mío. Hasta que yo, pasando el tiempo, pasaron como 2 semanas, por diferentes motivos, no voy a explicarlo por qué, y yo llegué a la concesionaria y dije, ahí está el vehículo ya. Hagamos inmediatamente la transferencia. ¿Cuál es la cuenta? Hay una maquinita de mi fondo, se transfirieron el saldo que faltaba, 32 menos 15 eran como 17 millones de pesos más, pum, se transfirieron, listo. Está cumplida la promesa, me entregaron las llaves del vehículo, me tenían todos los documentos y me fui manejando mi vehículo nuevo, un Renault último modelo. Pero yo antes di una prenda en garantía, ¿ya? El señor promete venirnos a buscar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Cristo dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Nos prometió llevarnos al cielo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, Dios, mientras nosotros todavía no nos viene a buscar, nos da una prenda en garantía, el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia en los cielos. Es muy importante Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Pablo dice a los creyentes de Éfeso, estaban viviendo en la tierra, todavía estaban viviendo ahí en Éfeso. Y le dice, en Cristo, en Él también vosotros, Efesios, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hicieron obras. Oyeron y creyeron lo que Cristo hizo por nosotros, el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, la vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Consumada es la vida eterna. Lo oigo, lo creo, soy sellado con el Espíritu Santo. Pero antes, me hacen hacer mi espíritu otra vez. Renacer espiritualmente y ahí me sella. Son dos cosas que le ocurren a un salvado. Cuando la persona es salvada de la muerte eterna, salvo, siempre salvo. Y de esta expresión hacen burla los pentecostales. Porque los pentecostales dicen creer en el Evangelio, pero la verdad, en el fondo, no lo han creído. Se burlan. Esta expresión, tener inmortalidad para el alma, tener vida eterna, siempre salvado, ellos la usan como ridiculización. Los pentecostales dicen, yo no soy de aquellos que dicen, una vez salvo, siempre salvo. Y eso es la inmortalidad para el alma, lo prometido por el Señor, la vida eterna. Ellos no lo han creído. No lo han creído. Son grandes maestros algunos de ellos que dicen, la salvación no es por obras. Y empiezan a explicar, no, porque la salvación es por gracia. Porque el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, solamente creer. Pero ¿cuál es el truco satánico de esta religión satánica? Por lo menos aquí en Chile. Porque si usted, mi querido amigo, adhiere a la religión pentecostal en Colombia o en Uruguay, y ellos dicen que la salvación no se pierde, que una vez que la persona es salva, siempre salva, tiene vida eterna, inmortalidad, que fue lo que Cristo prometió, entonces no se vincule con esto que estoy diciendo yo. No es para usted. Pero si usted es un pentecostal chileno, de esos que dicen que la salvación se pierde, usted va marchando al infierno. Nunca ha sido salvo usted. Es un incrédulo al Evangelio. Y está engañado por estas doctrinas altamente satánicas, porque no es solamente cualquier doctrina satánica el pentecostalismo, por lo menos en Chile, que dicen que se pierde la salvación, sino que es mucho más que satánico. Hay doctrinas satánicas como las doctrinas presbiterianas calvinistas, que dicen que la salvación es por una predestinación unilateral de Dios. Eso es satánico. O el adventismo, o el catolicismo, o el mormonismo, o los testigos de Jehová, que son satánicos. Pero esta religión, el pentecostalismo, se caracteriza, yo diría que es más satánico todavía, porque ellos predican el Evangelio y dicen que la salvación no es por obras, pero objetan la vida eterna. Y eso es lo terrible. Mejor que nunca predicaran el Evangelio. Mejor que nunca lo hicieran. Porque hay personas que escuchan el Evangelio de mi boca, pero como estos pentecostales también predican el Evangelio,
pero ellos dicen que se pierde la salvación, o sea, objetan la vida eterna, la objetan, diciendo, sí, pero se pierde. ¿Me entienden por qué es tan diabólica? Porque ustedes ven pentecostales predicando en las esquinas de las calles, muy fervorosamente. Entonces, predican el Evangelio, y a esa parte está bien. Lo cual no hacen los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los adventistas, tal vez. Pero esto sí lo hacen, los pentecostales. Pero luego objetan la vida eterna. La objetan diciendo, se pierde. O sea, ya lo que hacen es algo maligno, porque mejor que nunca predicar del Evangelio. Porque mejor que dijeran que hay que rezarle a la Virgen María, mejor que dijeran que uno tiene que hacer obras para irse al cielo, mejor que dijeran eso. ¿Dónde está la maldad extrema de esta religión satánica? En que ellos sí predican el Evangelio y dicen que la salvación no es por obras, pero luego dicen que se pierde. Eterno significa siempre ser. Si deja de ser, nunca fue eterno. Es finito. Entonces, Cristo está mintiendo. Porque Cristo está hablando de una salvación eterna, vida eterna, eterno, inmortalidad. Entonces los pentecostales dicen que Cristo miente, que es un mentiroso Cristo. Porque Cristo no nos dio una salvación que es eterna, sino una salvación que se pierde, que deja de ser. Algo que es eterno, si deja de ser, no es eterno. Entonces Cristo está mintiendo. Eso predican los pentecostales, que la salvación se pierde. Son diabólicos, son instrumentos satánicos. Eso es, esa es la verdad. Los pentecostales se burlan de esta maravillosa condición que es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Se burlan del Evangelio, en otras palabras. El Evangelio es la pregonación de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y el resultado de que Cristo haya muerto por los pecados de nosotros es inmortalidad para el alma. Es vida eterna. Una vez salvo, siempre salvo. Las personas que entran por la puerta estrecha, ¿ya? Son adoptados hijos de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, leemos nosotros. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción de hijos. Y esto es muy importante. No, aquí no se está hablando de hijos, se está hablando de hijos en adoptados. En Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17, leemos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, con miedo. Miedo a la ley, que si yo infrinjo la ley, peco, quedo condenado. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! En el original, en el idioma griego antiguo, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, dice, porque no recibisteis espíritu de esclavitud otra vez para temor, para tener temor otra vez, sino que recibisteis espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, ¡Abba, Padre! ¡Abba, Padre! Eres nuestro Padre, somos tus hijos adoptivos. ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da conjuntamente testimonio al Espíritu de nosotros, al renacido, ese Espíritu que Dios lo hizo nacer de nuevo, nuestro. El Espíritu Santo morando dentro de nosotros da testimonio a nuestro propio Espíritu nacido de nuevo, ¿ya?, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos, sí, de Dios. Y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Romanos 8, versículos 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta el presente. Y no solo eso, sino que también nosotros mismos, teniendo las primicias del Espíritu, teniendo al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, la prenda en garantía, las primicias, prenda en garantía, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando ansiosamente la adopción de hijos, la redención del cuerpo de nosotros, adopción de hijos.
Esto es muy importante. La adopción es irrenunciable. Porque es contractual. Porque alguien juró en un contrato. Un hijo natural, un padre lo puede desheredar. Lo puede desheredar. Pero un hijo adoptivo, no. Porque fue por contrato. Por contractual. Por contractual. 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él, Cristo, permanece fiel. Porque negar a sí mismo no puede. No puede negarse a sí mismo. O sea, Dios nos pide, para obtener la inmortalidad para el alma, para obtener la vida eterna, dos demandas. ¿Cuáles son? Que me arrepienta y que crea con todo mi corazón en el Evangelio. Entonces, cuando yo le hago caso al Señor a estas dos demandas, me arrepiento y creo en el Evangelio, entro al nuevo pacto. Y si yo soy infiel, Cristo se mantiene fiel al nuevo pacto, porque yo ya cumplí las dos demandas. O sea, si yo peco, yo llego a matar, a robar, a fornicar, lo que sea, lo que me pongo infiel, no obedezco, no, Dios se mantiene fiel al pacto. La prenda de garantía no es retirada, porque es un sello hasta la redención, hasta el evento del rapto. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo entró a morar en forma permanente dentro de ti y no se va a ir hasta que Cristo venga a arrebatarte al cielo. Y te tiene que ver el Espíritu Santo morando, porque él la prenda en garantía que Dios dejó en el salvado. No se va más el Espíritu Santo. Yo puedo llegar a matar, robar, fornicar, revolcarme en el pecado, el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Y por eso viene la disciplina del Padre. Hebreos 12, versículo 5 al 8. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vienen castigos, vienen reprensiones. Entonces Dios me quita la cobertura, yo puedo estar manejando y me choca un vehículo, quedo lisiado, yo puedo estar haciendo algo malo, me viene una enfermedad, me surge un cáncer, y Dios me castiga y me mata y me lleva al cielo antes de tiempo. Pecado de muerte física, del salvado, del alma salvada con vida eterna. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, muerte física, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, de que Dios le tenga que quitar la vida física, muerte física. Hay pecado de muerte física, por el cual yo no digo que se pida. Primera de Juan 5, versículo 16. En Primera de Juan 5, 13, que lo cité en delante, dice Juan a los creyentes, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso es Primera de Juan 5, 13. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es versículo 14 y 15. El versículo 16. Si alguno viera a su hermano, cometer pecado que no sea de muerte, pero de muerte física. No de muerte del alma. Si ya el alma tiene inmortalidad, tiene vida eterna. Somos salvados de la muerte ya, de la muerte eterna. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte física, que Dios le tenga que quitar la vida física, pedirá, y Dios le dará vida. Padre Celestial, yo le pido por mi hermano que usted no lo mate, Señor, que no le quite la vida física, se está portando muy pecaminosamente, y se merece que usted lo discipline, pero no le quite la vida física, Señor. No se lo lleva al cielo antes de tiempo. Pedirá al hermano, y Dios le dará vida a esta persona que está pecando mucho, y se merece que Dios le quite la vida física. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, hay pecados que Dios se enfurece y le tiene que quitar la vida física y llevárselo al cielo antes de tiempo. Eso solamente para personas que ya tenemos vida eterna. Pecado de muerte física, como disciplina máxima de un padre celestial, del padre celestial, a un hijo que ya está cometiendo muchos pecados y no se quiere apartar del pecado, ¿verdad? Pero ya tiene su alma, ya tiene vida eterna. Entonces, una vez salvos, entonces entramos a la vida eterna, a la inmortalidad para el alma, siempre salvos. Y de esto se ríen, se burlan los pentecostales. La gente que sigue condenada, que es incrédula al Evangelio, a pesar de que ellos dicen que sí, que creen en el Evangelio y adoran al Señor, y son cristianos, y aman al Señor, y creen en Cristo, pero creen sin fe. No es de todos la fe. Y el mundo pentecostal que yo estoy haciendo alusión, es un mundo creyente, exento de fe. Por eso que en Hebreos 4 dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar, no de hallar,
de entrar en su reposo, reposo de la ley, de las obras. De que tú ya reposes de las obras, que no tengas que para ser salvo estar dependiendo de la ley. En Romanos 3:19 dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso es la ley, para el conocimiento del pecado que mora en nosotros. La ley siempre nos acusa que la quebrantamos. Y nuestra conciencia nos acusa que somos pecadores. Siempre, hasta que nos muramos. Entonces, dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, y aquí están los pentecostales. No solamente los pentecostales, también están los católicos, los adventistas, los presbiterianos calvinistas, que dicen que la salvación es por predestinación, etcétera, etcétera. Los religiosos, vinculados a Cristo. El mundo evangélico y católico. El mundo católico y el mundo protestante al catolicismo. Entonces Pablo está exhortando a todos los que están vinculados con Cristo. Eso está haciendo Pablo cuando escribe a los hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Temamos pues los que están vinculados con Cristo, los que son cristianos. No sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, que es la vida eterna, la inmortalidad, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, haber quedado sin entrar, haber quedado rezagados atrás de la puerta. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Como a ellos, ellos también, si los pentecostales también predican el Evangelio. Como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio, la buena nueva, por no ir acompañado de fe, fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Ellos están procurando entrar. Están en la incertidumbre, en la incerteza. Si tú te mueres pentecostal, ¿dónde te vas? Al cielo, pero no estoy seguro. Para asegurarme tengo que dejar la tibieza, vivir una vida en santidad, perseverar, cuidar la salvación, porque no estoy seguro. Estoy procurando asegurarme con obras, con mérito, conducta moral. Estoy dependiendo de mí. Todavía me encuentro dependiendo de mí. Esos son los pentecostales, un credo altamente satánico. Si es que ese pentecostalismo que usted, donde tú estás asistiendo, es como lo estoy diciendo yo, que dicen que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. No. No. Una vez salvo, siempre salvo, porque obtiene la vida eterna, la inmortalidad. Y es lo que no creen los evangélicos pentecostales. No lo creen. Ellos están procurando entrar. No han entrado. Están procurando entrar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y hablan en lengua. ¡Rashama, rasha, rasha! Y diezman, ofrendan, porque están procurando. No se sienten seguros. Están asegurándose de poder entrar. ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! No han vencido. ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a llegar! ¡Lo vamos a lograr! Están procurando. No han vencido. No han entrado. En cambio, nosotros somos más que vencedores en aquel que nos amó. Hemos vencido la muerte contra el alma. Vencido la muerte contra el alma. La vencimos ya. Ya la derrotamos. La vencimos. Al que venciere, no le borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, la muerte contra el alma. Estas personas no han vencido. No han vencido. La trampa pentecostal es muy astuta porque viene del origen viene de la mente de Satanás. Los pentecostales dicen, la salvación no es por obras. No es por obras. Bueno, hablemos de las obras. Hablemos de las obras. Una obra buena. Hay obras buenas y obras malas. Ya, una obra buena. Ayudar desinteresadamente a alguien. Ya, yo te quiero ayudar porque me caes bien. Cuando me equivoco, pido perdón. Ya, eso es una obra buena. Me equivoqué, pensé mal de ti, pero ¿sabes qué? Te pido perdón. Estoy haciendo una obra buena. Estoy tentado a quedar en fornicación, por ejemplo. Yo estoy con mi novia, si un chico soltero que está de novio, y están tentados a ir a una habitación de un hotel para tener relaciones sexuales, pero no están casados. Entonces viene el chico y dice, ¿sabes qué? Yo te amo, mejor casémonos. Casémonos ante la ley, ante Dios, tengamos temor de Dios, porque vamos a cometer fornicación, porque no estamos casados. Entonces, chicos, se arrepiente de eso que iba a hacer, de ir a un hotel, a tener relaciones sexuales con su novia, relaciones sexuales, entonces cambia su parecer y él va al registro civil, ante la ley se casa, en temor del Señor, y ahora que están casados, tienen relaciones sexuales. Entonces es una obra buena, hizo una buena obra el muchacho.
se apartó de cometer fornicación. O salgo del trabajo, ¿cierto? Un after office, a tomarme unos tragos el día viernes con los compañeros de trabajo, a esparcirme un rato, un after office, a tomarse unos traguitos, van las personas. Y este chico dice, no, yo sé que es día viernes, los compañeros de oficina tienen por costumbre tomarse unos traguitos después del trabajo el día viernes, y ahí se gastan una cantidad de dinero. Yo prefiero ir a una vitrina y a mi señora comprarle un ramo de flores y le voy a comprar una cajita de chocolate. En vez de ir a gastarme la plata con mis compañeros el día viernes en este after office, donde se toman algunos traguitos, van a tomarse un café. Entonces, hizo una buena obra este muchacho. Una buena obra. En vez de emborracharme con los compañeros de oficina, voy a una vitrina de un centro comercial y le hago un regalo a mi señora. O estoy tentado a mentir. Le voy a mentir a mi jefe, le voy a mentir a mi amigo, pero yo mejor digo la verdad. Hice una buena obra y dije la verdad. Alguien necesita dinero, por ejemplo. Alguien está endeudado. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Oh, estoy tan afligido. Llegó el fin de mes y tengo que pagar el crédito hipotecario. No tengo cómo pagar, no me alcanza el dinero. ¿Y cuánta plata es la que tienes que pagar? Bueno, tengo que pagar 400.000 pesos. Ya. 400.000 pesos. Lo acabo de cobrar de un cajero y de otro cajero por ahí. Tenía ya 200.000 pesos. Te los doy, te los regalo. No, no es préstamo, no, porque si te los presto, después tú me vas a ver a mí, no me vas a poder pagar y te vas a apartar de mí. Perdemos la amistad. Entonces mejor te los doy. Te los regalo porque soy buena gente contigo. Una buena obra. Es una buena obra. Entonces, una chiquitita está llorando porque hay un gatito arriba en un árbol, entonces vengo yo y le bajo el gatito. Hice una buena obra del día. O digamos, hay una abuelita que quiere cruzar la calle y los vehículos pasan muy rápido, entonces yo vengo y hago detener los vehículos, por favor deténgase, y hago cruzar la abuelita. Hice una buena obra del día. O sea, evité fornicar, evité emborracharme. Fornicar porque con la novia iba a ir al hotel, entonces evité fornicar. Ya. Hice una buena obra, no forniqué. No me emborraché con los amigos de la oficina, after office. No mentí porque preferí decirle la verdad a la persona. Ayudé a la cruzar a la abuelita, le bajé el gato a la niñita. Hice una buena obra, buena obra. Son buenas obras, en vez de hacer malas obras. Mala obra sería mentir, no ayudar a la abuelita. Sería emborracharme con los amigos en la oficina. Mala obra. Entonces, los pentecostales dicen que la salvación no es por obras, pero que se pierde. ¿Y por qué? Se pierde por malas obras. O sea, sigue siendo por obra la salvación. ¿Te das cuenta, no? O sea, los pentecostales dicen que la salvación no es por obras, no es por obras. Es por la fe y la gracia. Bien, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿cuál es la trampa satánica de los pentecostales? Que se pierde. ¿Y por qué se pierde? Por malas obras. O sea, sigue siendo por obra la salvación. Es otra forma diferente de decir que la salvación sigue siendo por obras. Porque te emborrachaste, porque no sé, caíste en fornicación, porque perdiste la salvación. Porque la salvación no es por obras, pero sí, se pierde por obras. Por malas obras. O sea, es una religión que no solamente es satánica así nomás, sino que es altamente demoníaca, altamente satánica, porque objeta la vida eterna. Dicen que sí, la predican. Pero luego la objetan diciendo que se pierde. ¿Cómo algo eterno va a dejar de ser eterno? Mire, piense con la cabecita. ¿Cómo algo eterno va a dejar de ser eterno? Si deja de ser eterno, entonces no es eterno, es finito. Nunca fue eterno. Y Cristo dice, yo les doy vida eterna. Eterna vida. Eterno estado de vida. ¿Y qué pasa si yo hago algo malo, si infrinjo la ley, si llego a emborracharme, a fornicar? Yo te doy vida eterna, eterna. Que trasciende tus pecados. O sea, tus pecados fueron todos pagados antes que tú nacieras. Te los pagó de antemano, antes que tú nacieras. Usando el Señor de su capacidad de omnisciencia, porque Él se mueve en la eternidad. Jeremías 1:5. Antes que fueses creado en el vientre de tu madre, te conocí. Antes, desde antes que tú nacieras en este mundo. Jeremías capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Es muy importante este pasaje. Dice,
antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Antes que te formase en el vientre te conocí. Ya te conocí ya. Te conocí toda tu vida. Eso significa. Jeremías era un hombre sujeto a pasión, igual que Isaías. Un hombre sujeto a pasiones, igual que la nuestra. O sea, significa que pecaba, se enojaba, a veces mentía, a veces se airaba, tenía ira. Sujeto a pasiones. Y en la mucha ira hay muchos pecados. Se los conoció todos los pecados del Señor antes que fuese creado en el vientre de tu madre. Antes que te formase en el vientre te conocí. Te conocí toda tu vida. El Señor dice, a través del apóstol Pablo, en Romanos 8, 29, a los que antes conoció, a los que antes conoció, ¿cuándo? En la eternidad. O sea, el Señor nos pensó en la eternidad, nos pensó, supo toda nuestra vida, hasta que nosotros, cuando el cuerpo que nos iba a dar, cuando naciésemos en este mundo, muriera, nos conoció toda la vida. A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvo. Si la salvación quedó consumada para toda la familia de la tierra en la cruz. A los que antes conoció, les conoció toda su vida, y les conoció cuando ellos se arrepintieron y creyeron el Evangelio. Yo a los 10 años. Yo antes que yo naciera, Cristo supo que yo a los 10 años me iba a arrepentir e iba a creer el Evangelio. Entonces, a los que antes conoció, a estos también predestinó, no para ser salvo. No, lo predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, que es diferente a ser salvo. Predestinado para ser adoptados hijos suyos, Efesios 1.5, no para ser salvo. Porque ya fuimos salvos y Dios lo supo, los conoció, entonces viene Dios y nos predestina para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvo. Producto de que ya fuimos salvos, entonces nos predestina para ser adoptados hijos suyos, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Efesios 1.5, Romanos 8.29, respectivamente. No, la salvación ha sido lograda por Cristo y consumada para todas las naciones de la tierra. Y se hace efectiva por la fe. Habiendo oído y habiendo creído, entró el Espíritu Santo dentro de ti. Primero te hace nacer tu Espíritu de nuevo y entra el Espíritu Santo a morar en ti hasta la redención. Tienes vida eterna. Una vez salvo, siempre salvo. Entonces, la gente que dice que la salvación se pierde es una persona que no, esa persona nunca fue salva de la muerte eterna del alma. Los pentecostales no han creído en el Evangelio. Dicen que sí. Ellos dicen, juran que creen. Pero la verdad es que no. Miren. Aquí en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera Cristo dice, y pocos son los que entran por la puerta estrecha al camino angosto. No, dice, son pocos los que la hallan. Dicho esto, en Mateo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay que detenerse. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay que detenerse acá. Porque los pentecostales y otras religiones más de tipo evangélica, ellos dicen que hacer la voluntad del Padre es dejar el pecado, guardar santidad, vivir una vida en santidad, perseverar, dejar la tibieza, vivir una vida en santidad, guardando los mandamientos. Eso es hacer la voluntad del Padre. Y no. Cuando aquí Cristo dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hacer la voluntad del Padre es lo que Cristo dice, que es hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6, versículo 28 al 29, le preguntaron al Señor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
no que hagáis o dejéis de hacer, sino que creáis. Juan 6, versículo 28 al 29. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer con fe en el Hijo. No es guardar santidad, dejar el pecado, vivir una vida en santidad, obedecer los mandamientos como lo enseña la religión principalmente pentecostal, no. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Siempre el espíritu religioso quiere hacer obras. No. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en mí. El Padre me ha enviado a mí. Que creáis en mí. Que creáis en aquel que Él, el Padre, ha enviado. Me ha enviado a mí. Que creas en mí. Eso es hacer la voluntad del Padre. Creer en Cristo. Bueno, ¿y qué es lo que dijo Cristo? Yo le doy vida eterna. Juan 10, 28. ¿Y dónde la consumó? Aquí. Consumado es la vida eterna que le prometí. Cree que ya Cristo te dio la vida eterna. Los pentecostales no la han creído. Dicen que la salvación se pierde. Si algo se pierde, nunca fue eterno. Entonces Cristo mintió, según los pentecostales. Una vez salvos de la muerte eterna del alma, siempre salvos. Siempre. Y de eso se burlan los pentecostales. Yo no soy de los que una vez salvo, siempre salvo. Eso es tener vida eterna. Siempre salvado de la muerte. Siempre. Siempre ser en estado de vida. Vida eterna. Que es lo que no creen los pentecostales. Juan 6:40, lo reafirma el Señor. Y esta es la voluntad, porque Cristo dice, muchos, muchos me dirán en aquel día, ¿cierto? No todo aquel que me diga, Señor, 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 Señor. ¿Quiénes dicen Señor, Señor? Los pentecostales. Señor, te alabamos, Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, tres gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, te alabamos. No todo aquel que me diga, Señor, 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 no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Y el Hijo dijo, yo le doy vida eterna. Consumada es. Está consumada. ¿Qué es lo que es consumar? Porque hay que explicar qué es lo que es vida eterna, hay que explicar qué es lo que es consumado. Cuando uno tiene leña para tirarle a la chimenea, uno toma unos troncos, unas tablas de madera y las coloca en la chimenea para que se quemen. Una vez que están completamente quemadas, se consumen. Están consumadas las maderas. Se hacen, digamos, polvillo, ¿verdad? Quedan ceniza. Entonces ya no se puede volver a quemar. ¿Y por qué? Porque está consumada. No hay que lograr la salvación. La salvación quedó consumada. Está lista. Yo ya la tengo. La hago efectiva creyéndola con fe. Nada. Habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellado. Con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la persona tiene el sello del Espíritu Santo? Hasta el rapto. Si el Espíritu Santo le aprende en garantía. Cristo viene de los cielos y dice, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Tú lo tienes, para arriba. ¿Qué más lo tiene? Tú, para arriba. Él aprende en garantía. ¿Qué más tiene el Espíritu Santo? Tú, todos lo tenemos. Para arriba, al rapto. Él aprende en garantía. Pero ellos no lo tienen. Porque creyeron, pero sin fe. Que es otra manera de no creer. Creyeron, somos pentecostales, aleluya, gloria a Dios, estamos viviendo una vida en santidad, dejando el pecado, ¿para qué? Para poder entrar a la salvación, porque si no, se van al infierno, están dependiendo de sus méritos. Porque la salvación, según los pentecostales, se pierde, según los pentecostales que son hijos del demonio, lamentablemente. No, una vez que la persona obtiene la salvación, por la fe, obtiene la vida eterna, la inmortalidad. La inmortalidad. Ni la muerte, ni la vida. Romanos, capítulo 8, versículos 38 al 39. Miren Romanos, escuchen Romanos, capítulo 8. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni cosas presentes, ni cosas futuras a punto de llegar, ni poderes,
ni altura, ni profundidad, ni alguna otra cosa creada, ni alguna otra criatura, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida. ¿Quién es la vida? Es Cristo. Cristo dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la vida. La muerte, Satanás, el pecado, ni la vida ni la muerte nos pueden quitar la vida al alma. Ni siquiera Cristo nos puede quitar la vida al alma. Ni siquiera Satanás nos puede quitar la vida al alma. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Ni lo profundo, ni lo alto, ni los pecados que yo cometa, ni la desobediencia, los quebrantamientos a la ley, mi vida infiel. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Y cuando dice nada, está incluyendo los pecados, mi conducta, mis infidelidades, mis tibiezas. Nada. Seguridad de salvación del alma. Absoluta. Garantizada absolutamente al 100%. En Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará. Fíjese usted que en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha que va rumbo a la perdición. El infierno es la perdición para las almas incrédulas. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha. Y ahora, en Mateo 7, pero versículos 21 al 23, dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer con fe en el Hijo. En Juan 6, versículos 28 al 29, le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Señor, las obras de Dios? Y responde el Señor, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis. A mí no me interesan vuestras obras, porque vuestras obras son para mí trapos de inmundicia. Toda vuestra justicia es trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. Que creáis en aquel que el Padre ha enviado, que creáis en el Hijo. Eso es hacer la voluntad del Padre. Para mayor abundamiento, para mayor reafirmación de esto, insiste el Señor en Juan 6, 40. Porque estamos leyendo Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Ahora leamos Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer de todo corazón en el Hijo. ¿Y qué es lo que dijo el Hijo? Que es aquello que yo tengo que creer. Yo le doy vida eterna. Juan 10, 28. Consumada es la vida eterna. Juan 19, 30. Habiendo oído y habiendo creído, el Espíritu Santo, primero Dios te hace nacer tu espíritu de nuevo, renacer espiritualmente, y el Espíritu Santo sumergido dentro de ti como un sello de garantía, prende en garantía. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos a posesión adquirida al precio de la vida de Cristo, pagada en la cruz. Aquí, en la cruz. Entonces, el pentecostalismo es una ideología religiosa que predica la verdad y luego la objeta, colocándole un pero. Sí, sí, pero se pierde la salvación. Y eso es demoníaco. Eso es convertir a Dios Padre y a Dios Hijo en mentirosos. Y Dios Padre y Dios Hijo no son mentirosos. Dios prometió, pero además interpuso juramento. En tu simiente, en Cristo, todos los seres humanos serán salvados de ellos tener que responder penalmente por sus pecados. Obtendrán la vida eterna, la inmortalidad para sus almas. Esa bendición, cuando Dios dice, en tu simiente, Abraham, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, esa bendición no es terrenal. No es para que el hombre viva una vida contento aquí en la tierra y después se muere. ¿Y dónde se va su alma?
No serviría una bendición de esa naturaleza, porque el mismo Señor Jesús dice en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces cuando Dios dice en tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, es bendición para el alma, para que el alma se vaya al cielo con el Señor. Entonces, eso es lo que tuvo que consumar Cristo en la cruz y lo consumó. Cuando Cristo dijo, consumado es, ¿qué cosa? La vida eterna. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Que en mí, que soy Cristo, todas las naciones de la tierra serían salvados del infierno con vida eterna. Por lo tanto, la condena ahora es por pecar por incredulidad contra Cristo. Cuando Cristo está hablando de venir el Consolador, el Espíritu Santo, ¿cierto? En Juan 16, versículos 8 y 9, dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, que es el Espíritu Santo, con el cual somos sellados los salvados, con él, con el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 8, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 9, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Yo les doy vida eterna. Consumado es la vida eterna. ¿Me crees? Vida eterna. Vida eterna. ¿Y qué es lo que es vida eterna? Existir por toda la eternidad en estado de vida. Sin nunca más tener que morir. Es que la salvación se pierde, dicen los pentecostales. No, ellos son hijos del demonio. Son hijos del diablo. Están objetando la vida eterna, la están objetando diciendo, no es tan cierto, Cristo no nos dio vida eterna, nos dio una salvación que se pierde. Si una salvación se pierde, no es eterna, no es salvación eterna. No, querido amigo, la salvación no se pierde. Una vez que la persona ha obedecido las dos demandas del Señor, se ha arrepentido y ha creído aquí, en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, ha creído con fe en el Evangelio, Dios hace dos cosas en el ser humano. Dos cosas. Primero, lo renace, lo hace nacer de nuevo, lo hace entrar de muerte a vida. Juan 5:24, Cristo hablando en primera persona. De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió. Yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi hijo. Tiene vida eterna. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. Muerte espiritual. Ha renacido. Nacido de nuevo. Vida. Vida espiritual. Vida eterna para el alma. Vida para el espíritu. Renacido. Y para el alma, vida eterna. Lo dijo Cristo. Y lo aseveró dos veces, diciendo, de cierto, lo está reafirmando dos veces, de cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna, no una salvación que se pierde, vida eterna. El concepto vida eterna es existir por toda la eternidad en estado de vida, sin nunca, en ningún momento, entrar en muerte. Y es eso lo que no creen los pentecostales. No lo creen. O lo creen, pero sin fe. Y al creerlo sin fe, no les sirve. A ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio por no haber sido acompañado con la fe en los que lo oyeron. Creyeron, pero sin fe. Entonces les impide entrar. Están procurando entrar. Están al otro lado de la puerta. Todavía están en el camino ancho. ¿Se entiende bien? You understand the gospel? ¿Entiendes el evangelio? El evangelio es un anuncio de lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para poder cumplir la promesa con juramento. Vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Primera de Juan 2:25. La inmortalidad. Segunda de Timoteo 1:10. ¿Qué es lo que es inmortal? ¿Que no puede morir? ¿Qué es lo que es inmortalidad? ¿Que no puede morir? No puede morir. Aunque quisiera morir,
Aunque yo me enterrara un cuchillo, me disparara un balazo, ¡pah!, no puedo morir porque tengo inmortalidad. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad por el Evangelio, mediante el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Palabra del Señor. Entonces el Señor dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Si tú no crees de todo corazón en el Hijo, no estás haciendo la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día. Muchos. Muchos evangélicos de orden pentecostal murieron, se fueron al infierno a esperar el tormento, el juicio. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y yo les diré: nunca os conocí. Nunca el Espíritu de Cristo entró en ustedes para tener relación con ustedes. Nunca el Espíritu de Cristo entró porque no fueron de fe. Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, de iniquidad. ¿Y por qué los pentecostales que están guardando santidad, dejando el pecado, viviendo una vida en santidad, le dice obradores de iniquidad? Porque fueron predicadores que dijeron que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que uno tiene que hacer o dejar de hacer, impidiéndole entrar. Porque si la salvación es por lo que yo tengo que hacer y dejar de hacer, no puedo entrar. La salvación es por creer con fe que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y así yo entro. Obradores de iniquidad. Le entorpecieron la entrada a los que querían entrar. En Mateo 23:13, el Señor dice: pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, no entráis, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. En Mateo 21:31, Cristo dice: de cierto os digo, pentecostales hipócritas, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los pentecostales chilenos, que hoy en día, pues no puedo responder por los pentecostales porque no los conozco, los pentecostales de otros países. Pero si pentecostales de otros países dicen que la salvación se pierde, son todos hijos del diablo. Son creyentes exentos de fe. Para que el Espíritu de Cristo, las arras, la prenda en garantía que el Señor deja, ya, para que cuando Él nos venga a buscar en el arrebatamiento, nos lleve al cielo, la prenda en garantía, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice el apóstol: y si alguno no tiene la prenda en garantía, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, si no lo tiene, no es de Él. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Para que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, sea sumergido, es el bautismo espiritual, entre a morar dentro, lo primero tiene que nacer de nuevo la persona. Porque Dios no es Dios de muertos espirituales, sino de vivos. Tiene que otra vez ser renacido espiritualmente, y eso lo hace el Señor. Y luego el Espíritu Santo entra. Para que la persona Dios lo haga nacer de nuevo, y lo selle con el Espíritu Santo, entre a morar dentro, la persona tiene que arrepentirse y creer con fe en el Evangelio. Con fe. Porque si cree, pero sin fe, va a estar creyendo con incertidumbre, incerteza. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La salvación es por la fe en lo que no se ve, pero que está escrito. Segunda de Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí en mi corazón. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos en lo que está escrito, por lo cual también hablamos lo que está escrito. 2 Corintios 4:13. Fe, la salvación es por la fe. Convicción y certeza, eso es fe. Es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción de lo que no se ve, pero que está escrito en la Biblia.
Y no es de todos la fe, dice la segunda carta a los Tesalonicenses, porque no es de todos la fe. Para que Dios sumerja al Espíritu Santo dentro, para que la persona tenga la prenda en garantía, cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia, tiene que ver la prenda en garantía. Cristo viene a las nubes a tocar su final trompeta. Entonces tiene que verme a mí, dentro de mí, tiene que estar la prenda en garantía, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y para que sea sumergido Cristo en mí, yo tengo que creer con fe. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, advertencia, exhortación, a tener cuidado. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No solamente que hayas creído nada más, tienes que creer con fe. Que has creído con fe que Cristo ya te dio la vida eterna cuando Él, en vez de ti, murió por los pecados de ti. ¿Tienes vida eterna? ¿Qué respondes tú de ti? Si te mueres, ¿dónde vas? Bueno, eso nadie lo puede saber. Ya, vas marchando al infierno. Si te mueres, ¿dónde vas? Bueno, yo creo que me voy al cielo, pero no estoy tan seguro. Vas marchando al infierno. Estás en incerteza. No estás en fe. Si te mueres, ¿dónde vas? Bueno, yo me voy al cielo. ¿Y por qué? Porque yo soy bueno, porque yo no le echo mal a nadie, yo estoy entrando en una religión pentecostal, yo persevero, guardo santidad, ya estás dependiendo de ti, al infierno. Basta que Dios detecte la más mínima dependencia de ti, en cuanto a la salvación del alma de ti, para que Dios te impute a ti que tú todavía te encuentras dependiendo de ti, en cuanto a la salvación del alma de ti. Por lo tanto, no creíste que Cristo te salvó, porque si hubieses creído que ya Cristo te salvó, como en efecto sí lo hizo, para ser salvo tú, no estarías dependiendo de ti. Y te encuentras dependiendo de ti, dependiendo de no pecar, de guardar santidad, de dejar la tibieza, de perseverar, de no perder la salvación. Entonces, el que estés dependiendo de ti para la salvación del alma tuya, significa que no creíste que ya Cristo te dio la vida eterna. O lo creíste, pero con incerteza, que para Dios es otra forma de no creer, es creer exento de fe, porque fe es certeza. En cambio, creer sin fe es creer con incerteza. No está incluido el componente fe. Y a raíz de eso, que en 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que el Espíritu de Cristo está dentro de ti? ¿Que ha sido sumergido en las arras? ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está dentro de vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que hayáis creído. Pero réprobos en cuanto a la fe. Te convertiste en un pentecostal. Te convertiste en un adventista, en un presbiteriano calvinista, en un católico, en un testigo de Jehová, en un mormón. Te convertiste en un religioso. Examinaos a vosotros mismos si realmente hayáis creído con fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pruébate. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? En 1 Corintios 11, nuevamente hablando a los que están vinculados con Cristo, Pablo dice, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, separación, que no sean iguales, disensiones, para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados en cuanto a la fe. En 2 Timoteo 3:8, Pablo dice, para que seamos librados de hombres malos, como Janes y Jambres, hombres réprobos en la fe. Reprobados de fe, no tuvieron fe, creyeron, sí, pero sin fe, que para Dios es otra forma de no creer, es una forma distinta de no creer. Eso te hace objetar, decir, sí, yo creo que Cristo me salvó, pero qué, pero si yo soy tibio, entonces no, si no guardo santidad, si yo no persevero, si pierdo la salvación. ¿Cómo se va a perder la salvación, querido amigo? Entonces no sería salvación. Si algo se pierde, no sé. Si una salvación se pierde, no es salvación. No es salvación. Nunca fue salvación. Si una salvación se pierde, entonces nunca fue salvación. ¿No te parece lógico eso? ¿Tienes lógica tú, mi querido amigo? ¿Tienes dos dedos de frente, por lo menos, para pensar bien? ¿O todavía tienes una mente corrompida? Y como a ellos no les aprovechó tomar a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente corrompida, una mente reprobada. Una mente que no te permite pensar bien. Tienes que modificar tu mente, para eso tienes que arrepentirte, cambio de mente, conformando tus pensamientos a lo que Dios dice de nosotros y que está escrito en la Biblia. Y Dios dice de nosotros cosas muy malas.
no dice cosas buenas. El Señor dice de nosotros, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si vosotros siendo malos, y se lo está diciendo Cristo a sus discípulos. Y a sus discípulos Cristo le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Viviendo en un cuerpo de carne, el salvado no puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe. Y fe es convicción de lo que no se ve, pero que está escrito en la Biblia. 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, conforme a lo que está escrito. 2 Corintios 4:13. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el injusto, porque como está escrito no hay justo ni a un uno, ni a un uno. Romanos 3:10, como está escrito no hay justo ni a un uno. Como está escrito no hay justo ni a un uno. Y si nosotros no somos justos, somos injustos. Y no os engañéis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Y para que Dios, a una persona injusta, Dios la declare justa, es únicamente por la fe en lo que Cristo consumó en la cruz. Y nada más. Entonces, Romanos 5, versículo 1. Justificados pues, o sea, el injusto declarado por Dios justo. Justificación. Justificado para poder ir al cielo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, usted es justificado por tener certeza de lo que le espera después de morir. Así usted tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de lo que Cristo consumó en la cruz, la vida eterna. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que en Hebreos 11, 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Justificados pues por tener certeza de lo que usted le espera después de morir, usted tiene para con Dios paz, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Murió por nuestros pecados. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? En otras palabras, ¿tiene fe en el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados? ¿Que es la vida eterna? ¿Tiene vida eterna usted? ¿Sabe usted lo que le espera después de morir? ¿O anda en completa incerteza, en oscuridad? En Juan 2:35 Cristo dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Usted sabe a dónde va después de morir? ¿O anda en oscuridad? Cristo no vino a morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna, para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa dónde va después de morir es que usted no ha creído. Es porque usted no ha creído que Cristo le salvó, que le dio vida eterna, no ha creído en el Evangelio. Y es eso lo que usted lo condena, no sus pecados. No si los pecados nuestros quedaron todos pagados en la cruz, los que vamos a cometer hasta que nos muramos. Ah, entonces yo puedo matar, robar, fornicar, acostarme con prostitutas porque ya Cristo nos salvó. Sí, exactamente. Pero no va a quedar exento de las consecuencias en esta vida por pecar contra Dios. Castigos, consecuencias terribles. De eso no será librado. Pero de la muerte del alma, sí. Así que usted sí puede matar, robar, fornicar, acostarse con prostitutas, ir a la discoteca, fumar. De hecho, no hace mucho, en mi trabajo, cuando yo salgo manejando mi vehículo, a veces yo he tomado algo, fumado con mis colegas. Y mucho antes, cuando yo fui salvo a los 10 años, a los 10 años yo entré por la puerta estrecha. Y cuando yo era muy joven, yo iba a la discoteca, me tomaba mi cerveza, incluso fumaba, bailaba como todos los mundanos. Y de las consecuencias por pecar que se me vinieron a mí, mejor ni hablar. Porque Dios al que ama disciplina. Yo ya era hijo del Señor, no era un hijo del diablo. No pertenecía a este mundo y estaba metido en el mundo. No voy a saber yo que cuando el salvado peca nunca más pierde la salvación, no lo voy a saber yo. Y no voy a saber yo que los salvados somos muy pecadores, muy pecadores. No somos de los trigos limpios los salvados. Incluso podemos ser más pecadores que los que no han sido salvos. Porque los que no han sido salvos, para ellos poder ser salvos, están apostando a su pureza moral. En cambio nosotros ya entramos, sabemos que cuando pecamos nunca más condenados y nos podemos relajar.
Y para eso Dios saca la varilla y nos da los guascazos, las correazos. Porque Dios sabe que nosotros sabemos que cuando pecamos nunca más somos condenados, que la salvación no se pierde. Y a raíz de eso nos podemos dar ciertas libertades. Porque ya entramos en el reposo. Seguridad de salvación, de vida eterna. Ya no tenemos miedo. Dice Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, ya es nuestro Padre. Y Cristo diciéndole a los hijos del Padre, cuando Cristo estaba con sus discípulos aquí en la tierra, le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si vosotros siendo malos, nos está hablando a nosotros, viviendo en este cuerpo de carne. Cuando este cuerpo de carne sea transformado, podremos obedecer la ley espiritual. Mientras estemos viviendo en este cuerpo de carne, no podemos, del todo, al pie de la letra. Podremos obedecerla, pero no del todo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice el apóstol Pablo, vendido al pecado. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción para los salvados. Que el cuerpo físico, donde está la ley del pecado, el cuerpo físico pide sexo. El cuerpo físico pide relación sexual, piel con piel. El cuerpo pide fumar, pide tomar, pide gozar el cuerpo, la carne. Es pecaminoso el cuerpo. En este cuerpo hay una ley del pecado que siempre va a hacer pecar al alma, siempre, hasta que el cuerpo muera. Y es por eso, a raíz de eso, que el apóstol Pablo dice, a los salvados, a las que ya nos arrepentimos y ya creímos de todo corazón que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna. A nosotros. El apóstol Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Hasta que eso no ocurra, este cuerpo, la carne nuestra, el cuerpo de carne nos va a traicionar. Siempre en la Biblia, la carne está siendo simbolizada con el Amalek. Amalek era el enemigo traicionero del pueblo de Israel. Y el pecado está siendo simbolizado con la lepra. El sacerdote tenía que examinar la carne, la piel. Si había sarpullido, había lepra en la carne, en la piel. Y la persona que tenía lepra tenía que exclamar, ¡inmundo, inmundo, soy inmundo, apártense de mí! ¡Inmundo soy, inmundo soy! Esbozado con un bozal. Y el apóstol Pablo dice, el pecado mora en mí, lepra. El verdadero salvado gime, porque entiende que está viviendo en un cuerpo que está nadando en pecado, lepra. Y el verdadero salvado, el verdadero, el legítimo, el genuino, dice, soy un inmundo, porque eso es el pecado, inmundo, lepra. Pecador, viviendo en la carne, el Amalek. Tal como el pueblo de Israel iba, ¿cierto? Por el desierto, avanzando por el desierto, rumbo a la tierra prometida, había un enemigo que se llamaba Amalek, que atacaba a Israel mientras iba por el desierto a la tierra prometida. La tierra prometida para Israel es la tierra que está viviendo ahora Israel. Jerusalén, Haifa, Tel Aviv, Ben Gurión. La tierra prometida para la iglesia es la Canaán celestial, el cielo. Mientras Israel, que está simbolizando a la iglesia en el Éxodo, iba por el desierto a la tierra prometida, venía Amalek y atacaba por la retaguardia al campamento que se iba movilizando. En la parte de atrás del campamento, la retaguardia, estaban los más débiles, estaban los abuelitos, las personas enfermas, los pequeñitos, los recién nacidos, las mujeres embarazadas, los enfermos, que avanzaban lento, iban avanzando lento, los más débiles. Amalek atacaba a estas personas, no atacaba por la vanguardia. En la parte de adelante estaban los jóvenes, los valientes, los guerreros. Pero atacaba por la retaguardia, en forma traicionera. Amalek no era cualquier enemigo de Israel, ¿no? Porque Israel tuvo, cuando entró a la tierra prometida, antes de entrar, antes de cruzar el Jordán, estaban los moabitas y los amonitas, que eran descendientes de Lot. Pero inmediatamente cruzando el Jordán y llegando a la tierra prometida estaban los filisteos, los amorreos, los eteos, los jerjeseos. Ya. Esos enemigos no se comparaban con Amalek. Amalek era no cualquier enemigo, era un,
enemigo traicionero, porque atacaba a Israel mientras Israel iba por el desierto a la tierra prometida. Levantando la tienda, desarmando la tienda. Armando el tabernáculo, desarmando el tabernáculo de reunión. Mientras iban por el desierto a la tierra prometida. Una vez que la persona se arrepintió y creyó en el Evangelio con fe, entró por Cristo el camino angosto que va a la vida. Estamos en el mundo. Entonces el salvado tiene dos opciones. Todavía tener el mundo en su corazón. El mundo en su corazón. O andar por el desierto. De los poquitos salvados que han entrado, muchos de esos poquitos todavía tienen el mundo en su corazón. Al mundo lo tienen en su corazón. No se han santificado. Santificación, santo, apartado del mundo. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y de los poquitos que han sido salvos, muchos tienen en su corazón al mundo. Para poder servir al Señor, hay que ir al desierto, a la soledad, perder amistades, quedar solo, no amar las cosas del mundo, radicalizarse por la causa de Cristo. Y eso significa perder amigos, quedarse solo, no recibir los aplausos de la gente del mundo, no, aislamiento, soledad, desierto. Entonces, una vez que el salvado del infierno, por haber entrado por Cristo, tiene dos opciones. Va caminando por el camino angosto con el mundo en su corazón o sacar de su corazón al mundo e irse al desierto. Ya sea que esté todavía caminando por el camino angosto con el mundo metido en su corazón o ya estando en el desierto, el enemigo Amalek nos va a traicionar a los dos. Nos va a hacer caer en pecados. Mientras vamos nosotros por este mundo al Canaán celestial, al cielo. Y la carne, el Amalek, tiene la lepra, el pecado. O sea que de la carne nuestra salen los pecados. Por eso dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Es necesario que esto corruptible, el cuerpo físico, sea vestido de incorrupción, porque así en este cuerpo no podemos ver a Dios, porque al ver a Dios morimos, porque estamos en la carne, en un cuerpo de carne, y jamás podremos evitar desobedecer los mandamientos del Señor. Entonces, por esto es necesario que esto corruptible, nuestra alma viviendo en el cuerpo de carne, el cuerpo físico, sea transformado en un cuerpo incorruptible, para que podamos ver a Dios y poder obedecer a Dios al 100%. Por un cuerpo celestial. Porque la ley es espiritual, mas nosotros vivimos en un cuerpo de carne. Pero Cristo nos ha sustituido. Somos uno solo con Él, con Cristo. Cuando la persona se arrepiente y cree en el Evangelio, no se olviden, don't forget, ocurren dos cosas. Primero, el renacer. Eso lo hace el Señor, el Espíritu. Dios no hace, el espíritu que está muerto, lo hace volver a la vida. La persona pasa de muerte a vida, espiritualmente. Le hace nacer de nuevo su espíritu. Y al estar vivo espiritualmente, el Espíritu Santo entra a morar dentro de él. En Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y de aquí en adelante, exhortación a no cometer pecados para no entristecer al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros como un sello de garantía hasta el evento del arrebatamiento. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una vez salvo, siempre salvo. Esa es la verdad bíblica, la cual ridiculizan y contradicen los pentecostales. Y ahora, miren lo que ocurre con los que ya somos salvos. Gálatas, capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no de obras, para que nadie se jacte en su presencia. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, versículos 20 al 21. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Las arras, el Espíritu Santo, la prenden garantía. Vive en mí. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que no esté? Cristo está en mí. Me examiné. ¿Cuándo yo me arrepentí? ¿Cuándo me vi una persona moralmente corrompida? Que lo iba a estar hasta que me muriera. Cuando tenía 10 años. ¿Cuándo me vi marchando al infierno, condenado a la muerte de mi alma por haber pecado? Cuando tenía 10 años. ¿Cuándo me vi muerto espiritualmente, que no sabía dónde iba después de morir? Cuando tenía 10 años. ¿Y cuándo creíste que Cristo en la cruz, al morir por tus pecados, te dio la vida eterna? Cuando tenía 10 años. Ah, entonces estás en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Cristo está en mí, tengo la vida eterna. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tengo el Espíritu de Cristo, está en mí. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Seguridad plena. Una vez salvo, siempre salvo, con vida eterna, con inmortalidad para mi alma. No hay nada que me pueda quitar la vida de mi alma. Nada. Ni la muerte, ni la vida. Ni potestades, ni ángeles, ni lo alto, ni lo profundo. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ni la muerte, ni la vida. Nada. Eso es seguridad de salvación. No como los pentecostales. Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Ya está hecho. Está consumado. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis co-resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con él, lo cual es un hecho consumado, sí, yo estoy con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis igual a Dios, en lo moral, en lo espiritual, en todo. Porque moristeis, porque habéis muerto. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual es un hecho consumado, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, porque moristeis. ¿Cuándo morí yo? Cuando Cristo en vez de mí murió por mis pecados. Los pecados míos los asumió Cristo y Él los pagó, muriendo Él en vez de mí. Entonces yo ya no puedo morir. Sería injusto que yo volviera a morir por los mismos pecados que ya Cristo me los pagó. Ya no los tengo que volver a pagar yo, ya me los pagó Cristo, todo lo de toda mi vida. Eso es inmortalidad para el alma, eso es vida eterna. Una vez salvo, siempre salvo. Entonces tenemos Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos haciendo los deseos de la carne, viviendo los deseos de la carne y las pasiones de la carne, ¿cierto? Efesios 2. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, ahora ya no. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos, por gracia habéis sido salvados.
Y juntamente con él nos resucitó. Ya está consumado. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hecho ya. Entonces ahora en Colosenses capítulo 3, versículo 1, ¿cierto? Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, leemos. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque moristeis, porque habéis muerto y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Eso es Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual es un hecho consumado, absolutamente sí, ya resucitó con Cristo, porque juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Eso es un hecho consumado. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, porque moristeis. Porque moristeis, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, en gloria. Ya está hecho ya. Es cosa de tiempo nomás. Es cosa que pasa el tiempo, yo me muero y voy al cielo. O si Cristo viene en las nubes, llama a su iglesia, yo me voy con Él. Es cosa de tiempo. Yo ya morí por los pecados míos. Lo que pasa es que el que en vez de mí murió por los pecados míos fue Cristo. Entonces por eso me dio la vida eterna. La inmortalidad. Una vez salvo. Siempre. Para toda la vida, para toda la existencia eterna. Entonces los pentecostales dicen, la salvación no es por obras. No, porque es por gracia. Una vez que la persona no puede hacer nada, tiene que creer nomás. Y cuando es salvo por la fe, tiene la salvación. Pero se pierde. Ahí está el engaño satánico. Se pierde. Objetando la vida eterna. Objetando la inmortalidad. La objetan. Pero se pierde. ¿Cómo se va a perder la inmortalidad? ¿Cómo se va a perder la inmortalidad? Algo que es inmortal no puede volver a morir porque es inmortal. El alma por pecar moría. El alma que pecar esa morirá. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces mi alma quedó inmortal. Imposible de ser condenada a la muerte. Por ningún pecado que cometa. Por nada. Entonces los pentecostales y gente que cree igual que los pentecostales que dice que la salvación se pierde son personas que nunca han creído en el evangelio, nunca lo han creído. Dicen ellos que creen, pero nunca lo han creído. Lo predican y lo objetan. Sí, Cristo nos salvó, sí, predican. Sí, Cristo murió por nuestros pecados y nos salvó, sí, pero se pierde. O sea, algo que es eterno, eterno, si deja de ser, no es eterno. Si algo que es eterno deja de ser, entonces no es eterno. Es algo finito que se pierde. Deja de ser. Y Cristo dijo, yo le doy vida eterna. No una salvación que se pierde. Porque si la salvación se pierde, no es eterna. Entonces estaría mintiendo Cristo. Que es precisamente lo que hacen los pentecostales. Dicen que Cristo miente. No lo dicen así. No se dan cuenta. Que los pentecostales no se dan cuenta que están haciendo a Cristo mentiroso. Porque están en ignorancia. Pero lo están haciendo mentiroso. El Padre Celestial ha dado testimonio de que nos ha dado vida eterna. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, leemos. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Tiene al Espíritu Santo el testimonio, la zarra de nuestra herencia. El que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo morando dentro, al Espíritu de Cristo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo morando dentro, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. No una salvación que se pierde, eso no es vida eterna. Eso no es inmortalidad.
pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El alma inmortal. Entonces, los pentecostales dicen que la salvación, que es vida eterna para el alma inmortal, se pierde. ¿Cómo va a morir algo que es inmortal? ¿O cómo algo que es eterno puede dejar de ser? No sería eterno. Entonces los pentecostales creen en una doctrina diabólica que seguramente fue impulsada por Satanás. Entonces Cristo nos vino a dar seguridad. Seguridad de vida eterna. No nos vino a dar una salvación que se pierde. No, eso lo inventaron los pentecostales que van marchando al infierno. Sino que nos dio vida eterna, inmortalidad. Y se obtiene esa inmortalidad que ya fue consumada, esa vida eterna que ya fue consumada, solamente creyéndola de todo corazón. Creyéndola con fe. Y en 1 Corintios 11, para poderlo ratificar bien, dice el apóstol Pablo a la cristiandad en general, porque es necesario que entre vosotros haya diferentes bandos, divisiones. 1 Corintios 11, 19. Por eso que yo estoy aquí, que tengo vida eterna, ya entré, yo no soy pentecostal, no soy ni bautista, ni anglicano, ni metodista, no, yo soy del Señor, soy de la iglesia del Señor. Y los que están acá están en la religión. Hay bautistas, presbiterianos calvinistas, metodistas, pentecostales, mormones, católicos. Yo espero, es mi esperanza, que algunas personas que están aquí conmigo, que son salvos, estén perteneciendo a alguna de estas congregaciones evangélicas. Yo espero eso. Están engañados ahí, metidos en la religión. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Salid de ella, de la Babilonia, de la religión. La religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Salid de ella y entrar al reposo, entrar al reposo. Bueno, los que están aquí pueden que estén metidas en la religión y están acá, ya sean salvos. Es posible. Es posible que algunas personas que sean pentecostales sean salvas. Es posible. Es posible que algunas personas que sean adventistas puedan ser salvas. También es posible. O que algunos bautistas. Sí, es posible, sí. Que sean hermanos míos en la fe. Sí, sí. Pero estando en la religión, están perdiendo mucho. Tienen que liberarse de la religión. Entrar a la lectura propia de la Biblia para santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para ir al desierto, a la soledad, propia de un verdadero siervo del Señor. Siempre como un Jeremías, como un Isaías, como un Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y oró fervorosamente. Pero estaba siempre solo Elías. El salvado genuino, estando rodeado de gente, pierde mucha santificación. Bien, o estás aquí ya siendo salvo con el mundo en tu corazón, o tú te entras al desierto, a la soledad. En el desierto no hay nada. En el desierto no hay nada. Más está el bullicio del mundo. Y ahí uno puede conocer mejor al Señor, tener mejor relación con Dios, en el desierto, como lo estaba Juan el Bautista. Entonces, en 1 Corintios 11, versículo 19, dice el apóstol: porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Aprobados en cuanto a la fe. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice, palabra fiel es esta. A ver, 2 Timoteo 3, 8. Dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 2 Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, con una mente no transformada, no se han arrepentido, réprobos en cuanto a la fe. Fe reprobada. ¿Y qué es lo que dice en 1 Corintios 11? Dice: porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados en cuanto a la fe.
que tienen fe. ¿Eh? Primera de Corintios 11, 19. 11, 19. 11, 19. Ahí está. Porque es preciso que entre vosotros, entre el mundo cristiano, haya disensiones, pleitos, peleas, puntos de vista diferentes. Se separan, no están de acuerdo. Disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. En este último tiempo, Cristo está a punto de venir a buscar la iglesia. Y se está cumpliendo Mateo 25. Las que tenían el aceite, las vírgenes prudentes, el aceite es la unción, el Espíritu Santo, entraron a las bodas. Y las vírgenes insensatas que no tomaron el aceite juntamente con sus vasijas, no tenían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está siendo simbolizado en el aceite, en Mateo 25, no entraron. No entraron a las bodas. Entonces Mateo 25 dice, porque entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, las 10 vírgenes, salieron a recibir al novio, porque viene Cristo a buscar la iglesia. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomando consigo aceite, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite. El Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. Mas las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y eso lo resolvió todo. Y tardándose el novio en venir, cabecearon todas y se durmieron. Hay una somnolencia espiritual. Y a medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el novio! ¡Salid a recibirle! Y todas se arreglaron. Y las vírgenes insensatas empezaron a decir a las vírgenes prudentes, ¡danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan! No tenían aceite, por eso se apagaban, porque no había inexistencia de aceite en las lámparas. Entonces ellas le dijeron, ¡id a los que venden! En pleno periodo del rapto de la iglesia, ¡id a los que venden! Y mientras ellas iban, las vírgenes prudentes entraron. Y después las vírgenes prudentes le dirán, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Nunca os conocí. Al lago de fuego. Mateo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo... La parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, del 1 al 18. O sea, Mateo 5, versículos 1 al 18, que es la parábola de las 10 vírgenes, tiene una relación con Mateo 7, versículo 21 al 23. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Nunca el Espíritu Santo entró a morar dentro de ustedes. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, versículo 1 al 13. ¿Usted tiene el Espíritu Santo morando dentro? ¿Tiene la unción del Espíritu? ¿Está siendo guiado a toda la verdad bíblica? Dice el Señor, cuando venga el Espíritu de verdad a morar dentro de ustedes, tengan la unción, tengan el sello del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo morando dentro. ¿Lo tiene usted? ¿Es guiado a toda la verdad? ¿Entiende bien la Biblia? Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabe bien la Biblia usted? ¿La entiende bien? ¿O cree doctrina diferente? La doctrina divide, porque es necesario que entre vosotros haya diferencias, disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. La doctrina divide. ¿Qué significado le doy yo a la doctrina? ¿Ah? Uno le da un significado, otro le da otro. Entonces, uno tiene el Espíritu Santo y le da el correcto sentido lo que tiene la doctrina. Y el otro le da un sentido diferente. Otra significancia. No tiene el Espíritu Santo. Al menos uno no tiene, no los dos. No pueden nosotros ver una misma doctrina y darle una diferente interpretaciones. Por eso existen los movimientos cristianos. Por eso existen las denominaciones. Unos son bautistas, otros son adventistas. Los adventistas dicen doctrinalmente hay que guardar el sábado. Los pentecostales dicen doctrinalmente la salvación se pierde. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Entonces tienen diferentes doctrinas, porque no tienen el Espíritu Santo. En cambio, el verdadero salvado, sabemos que Cristo es Dios, que la salvación no se pierde, y que el sábado no hay que guardarlo, eso fue para los judíos. Nosotros estamos en completa libertad. La ley fue abolida en el aspecto penal en la cruz del Calvario. Ahora,
Una vez salvos, siempre salvos, porque es vida eterna la salvación. Primera de Juan 2:25, Juan 10:28, Primera de Juan 19:30, Primera de Juan 5:13. Una vez salvos, siempre salvos, porque es inmortalidad. Segunda de Timoteo 1:10. Porque somos adoptados hijos suyos. La adopción es irrenunciable, es contractual. Segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Si nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, entramos al nuevo pacto. Y estando en el nuevo pacto, aunque seamos infieles, Cristo permanece fiel al pacto. No lo puede quebrantar. Ya cumplimos las dos demandas. Nos hace nacer de nuevo, nos sumerge el Espíritu Santo como un sello, vida eterna, inmortalidad. Al pecar, consecuencias en esta vida terrenal que también van a ser, traer consecuencias en el tribunal de Cristo. De eso nos seremos librados. Pero nunca más la pérdida del alma. Nunca más la muerte eterna. Porque obtuvimos la inmortalidad para el alma, la vida eterna. Una vez salvo, siempre salvo. Dios les bendiga.